Bienvenidos, bienvenidos una vez más a la continuación de lo que es el almuerzo ADN Roca, que iniciamos esta mañana con un machucho de ají tradicional preparado por la maestra Flor. Ustedes se dieron cuenta, aquí sucedió de todo, aquí pasó de todo, pero al final hubo un disfrute grande de este machucho, Pochi. Pasó de todo, me refiero a que se fundó una totuma, los que estuvieron presentes saben de qué los estamos hablando. Pero bueno, aquí estamos firmes y ahora vamos a disfrutar de la segunda parte del almuerzo, porque el machucho fue a la entrada. Ahora viene la salida. Ahora la salida del machucho. Listo, güey. Bueno, Your Ladies, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Cuál va a ser el primer paso? O más bien, vamos a presentar primero los ingredientes. Así es. Bueno, primero que todo, bienvenidos y gracias por estar acompañándonos nuevamente. Vamos a preparar una sopa de Zaragoza con cerdo. Para las personas que no conocen la Zaragoza, es un frijol rojo grande, como lo están viendo en pantalla. Bueno, los ingredientes que vamos a utilizar son Zaragoza, como uno de los ingredientes principales. Bueno, y el que no sabe lo que es la Zaragoza es un frijol un poquito más grande. Seguramente también se le conoce con otros nombres. Ahorita le vamos a estar mencionando los nombres. Por ahora vamos a presentar los ingredientes. Cerdo, vamos a necesitar también cerdo, plátano amarillo, zanahoria, cebollín, apio, cilantro, ajito pito, pimienta de olor, sazonador en polvo, sal, ají pimentón, ajo, papa, ñame, yuca y limón. Bueno, ustedes saben, estos son los ingredientes para la sopa que vamos a preparar ahora. El cerdo, mi amor, ¿lo presentaste? Sí, el cerdo ya lo presentamos. Listo, ya todos saben lo que es el cerdo. Se llama también puerco, le dicen choncho. Cochino, le dicen marrano. Sé que le dice choncho. Hay gente que nada más lo conoce cuando está hecho jamón. Este es el animal de donde sacan el jamón. Así que el primer paso en esta preparación. Bueno, el primer paso es colocar a ablandar la Zaragoza, porque este es un frijol que es bastante duro. Nosotros la tenemos en remojo desde hace como 4 o 5 horas. Aproximadamente. Para ir adelantando el proceso y que después no nos toque gastando todo el ciento de leña que nos trajo Toño. Sí, además que la vamos a colocar en una olla a presión para adelantar un poco más también. La persona que no tenga olla a presión lo que puede hacer es colocarla en remojo desde la noche anterior. Al día siguiente tempranito le cambia el agua, la lava, le bota esa agua y le coloca agua nueva hasta que ya vaya a cocinarla. Listo, pues, porque después se pone a bombar, mi amor. Sí, se pone a bombar. Si no se le cambia el agua. Así es. Listo, numerar la bombao. Vamos con numerar la bombao. José, vamos a mostrar aquí lo que es la Zaragoza. Aquí. Aquí vamos a echar agua para lavar la Zaragoza. Ya, pues. Bueno, gracias a la señora o al señor Ilbairis. No sabemos, pero nos acaba de enviar 200 estrellas. Le agradecemos grandemente por el aporte que acaba de hacer. Hombre, nos faltan 30.000 estrellas. Ahora, 29.800 estrellas, gracias a la señora o al señor Ilbairis. Me vas a ayudar a botar el agua. Nosotros esperamos que, la verdad, como decíamos esta mañana, no aspirábamos a lograr este objetivo, por lo que nos faltaban muchas. Pero esta mañana, gracias a Dios, hubo gente que aportó y nos dio esperanza, así que solo faltan ahora 29.800 estrellas que aspiramos a lograr en la tarde de hoy, con la ayuda de ustedes. Bueno, mi amor, le cambiamos el agua. Sí. Mariluz Belandia acaba de enviar 300 estrellas más y vamos por 29.500 más que nos faltan. Dios la bendiga, señora Mariluz. Bueno, la Zaragoza, le sacamos el agua esa que tenía, la enjuagamos a su vez y ahora la vamos a llevar a la olla de presión con agua, solamente agua para colocarla a ablandar. Recuerden que si no tienen olla a presión no importa, va a demorar un poco más en el fogón o en la estufa, pero sí pueden prepararla, sí pueden prepararla. Como les decía al inicio, pueden colocarla en remojo desde la noche anterior. Ahí está. Ahora la vamos a tapar. Vamos a taparla ya a presión para llevarla a cocinar. ¿Será que le echamos otro poquito de agua, Pochi? Sí, otro poquitico. Ya.
Bueno, vamos a tapar la olla. De pronto Bochi le conoce más el maní a esta olla. Tengo mi mallito. Ya, ya cerró. Ya. Bueno, ahí está. Mi amor, ¿cómo está el fogón? Tú me dices. Bueno, el fogón está pidiendo que le pongan la olla. Hace ratico lo tenía bien encendido. No, eso no está en 3D, eso está como que aplaudido ahí. Como... No me vayan a apagar el fogón con esas palabras tan ponle la misma revolución que le pusiste al machucho. Eso es cuestión de unos cuantos movimientos estratégicos leñísticos o leñístico estratégicos para que sea una sola palabra y suene más académica. Bueno, ahí vamos está. Por aquí. Saludando a las personas, nos está acompañando nuevamente la señora Yuranis López, que si no estoy mal, estaba en la primera parte de la transmisión. Está también la señora Lady Salazar Ballet y la señora Bexaida, se me pasó el apellido, Hubiera, dice, numeral abombado desde República Dominicana. Bueno, Dios le bendiga. Ya se formó el abombado y de la abombación en toda Latinoamérica. Sí. Bueno, ya vamos para el fogón, ¿cierto? Sí, ya esto está listo, esto está bueno, pidiendo caldero. Vamos a probar. Vamos a medir la capacidad vindílica. ¿Por qué? O sea, a ver si el vinde es adecuado para... No. No, está muy abierto. Vamos a hacer algo aquí. Vamos a bajarle la... O vamos a bajarle, ¿será? No. Vamos a bajarle aquí. Vamos a abrirle un poco al fogón. Estos movimientos son muy importantes a la hora de atizarlo. ¿Por qué? Porque cualquier error... Esta era muy angosto, muy no, ancho, que digo. No, lo que pasa es que la leña estaba muy cerquita de la superficie fogonal, lo cual podría causar la pérdida del oxígeno, conocida también como fogón ahogado. Ahora sí, vamos a probar la olla a presión. Y vamos moviendo con la superficie de la bota. La piedra se rodó. O la superficie chancletal, para los que usen chancleta. Esta cuestión aquí está más embolatada que... Es que yo no sé, pero... Ese cambio de... No, que la olla chiquita para aquí, después el mismo fogón para olla grande, después para olla chiquita. Allá está el de la olla chiquita. Esos son errores estratégicos. Así se va a cerrar. Bueno, yo me vengo para acá. No le voy a fogar este fogón. Vamos bueno, yo vengo para acá mientras... Bueno, tú vas adelantando ya mientras yo voy reacomodando tú aquí. Bueno, Pochi me va ayudando con algo. Y es pelando, Pochi, la yuca, la papa. O sea, todo lo que es vitualla, bastimento. Porque para ir adelantando, mientras la Zaragoza se va ablandando, vamos a ir colocando en otra olla el cerdo con las verduras. Pocho, sí, con las verduras. Te ayudo con las verduras. Con las verduras, sí. Aquí está el ecobol. Bueno, entonces, mientras Pochi me va ayudando con las verduras, vamos a picar la mitad del cilantro ahora solamente, yo voy a ir porcionando el cerdo. Aquí el cerdo lo vamos a hacer en trocitos... Se pueden decir que algo pequeños. Algo pequeños. Yo creo que te cortaba. Sí. Para llevarlo, como les decía, a otra olla con verduras, pimienta de olor, sazonador en polvo y ajo. Para que cuando ya la Zaragoza esté blanda, sea solamente integrar todo esto. Bueno, entonces miren, aquí vamos porcionando. Recuerden que el tamaño de las presas es al gusto de cada persona. No es obligatorio que lo hagan de cierto tamaño. Yo voy a necesitar que alguien me ayude a afilar este cuchillo, Viti. Está lerdo. Viti, ¿me ayuda a afilar el cuchillo? Pues, cachita negra corta más. Bueno, pues, yo estuve terminando la verdura, porque es que ese no corta tampoco. Yo me voy a encargar aquí de espantar las mosquitas mientras Pochi nos va ayudando con las verduras. Aquí las verduras se van a picar en trocitos pequeños, en cuadritos. En cuadritos. Y recuerden que estamos usando cebollín, cilantro, zanahoria, apio, ají pimentón y ají topito.
Si usted quiere agregar alguna otra verdura, puede hacerlo, no hay problema. Eso también es algo que va al gusto de ustedes. Por otro lado, también en la vitualla pueden usar auyama. No sé, no me la trajeron, de pronto fue que no encontraron. Si quieren agregar pedacitos de mazorca, también pueden hacerlo. Plátano verde también. Yo no uso plátano verde porque, como ya les he comentado, no es mucho de mi agrado en las sopas, pero bueno, ustedes si les gusta pueden agregarlo también. Por eso no hay problema. Bueno, y mientras Pochi me va ayudando con la verdura y yo aquí estoy espantando las moscas, voy a ir saludando. Voy a ir saludando. Por acá está diciendo la señora Linay Tapia que ya le dio hambre. Hola, señor. Perdón, se me fue el comentario. Marisol Oviedo, hola, Dios le bendiga. Gracias, gracias por estar acompañándonos en la tarde del día de hoy. A la señora Delia Mora le mandamos un fuerte abrazo. Por ahí están diciendo, ¡ay, qué hambre! La señora Awilda Herrera. Bueno, ya el cuchillo está listo. Ya el cuchillo está listo, gracias, Vitti. Vamos a probar. A ver si es verdad. A ver si está bien afilado. A ver si está bien afilado. Parece que sí, Pochi. Ahí parece que sirve para lo que vamos a hacer. Bueno, miren. Aquí vamos porcionando el cerdo para luego lavarlo. Hay personas, Pochi, que les gusta freír el cerdo para agregárselo a las sopas. Aquí no lo vamos a freír. Lo vamos a hacer así directamente. Digamos que cocido, no lo vamos a freír. O sea, cada quien tiene su gusto. Así es, su forma de preparar. Si quieren freírlo, bueno, también pueden hacerlo. Por eso no hay problema. Mi amor, tú me dices cómo va el fogón. Me avisas cuando subas la olla para coger el tiempo. Vamos a... Estoy haciendo unas correcciones vindísticas. Ay, Dios mío. Bueno, y aquí para las personas que de pronto en el país donde se encuentran, porque bueno, creo yo que en Colombia... Se encuentra este frijol en, digo yo que en casi todas las partes, sino en todas. Entonces, la persona que de pronto no encuentre este frijol, hay un frijol grande rojo, mi amor, que no sé si tú recuerdas el nombre. Se llama frijol rojo grande, ¿no? Garbanzo. No recuerdo. Es uno que, si no estoy mal, es el que usan en la bandeja paisa. Yo diría que pueden usar cualquier frijol. Entonces, a eso vamos. La persona que no consiga la Zaragoza puede usar cualquier frijol rojo, preferiblemente, porque de pronto el sabor es un poco similar al de este frijol. Estas sopas realmente son una de las que más me gustan. Se las recomiendo a las personas que no la han probado. Son una, para mí, de las sopas más deliciosas. Bueno, y aquí vamos porcionando. Como les decía, si quieren freír el cerdo, pueden hacerlo. Recomendable sazonarlo antes, lavarlo y sazonarlo antes de freírlo para que ya vaya con bastante sabor. Bueno. El señor Juan Carlos Hernández Giraldo se reporta en la tarde de hoy. Gracias por acompañarnos, señor Juan Carlos. Bienvenido a la transmisión. Que estoy pendiente, estoy porcionando y pendiente a los comentarios porque Ever está en el fogón. Bueno, por acá la señora María José nos dice, son las caraotas. Bueno, del que usted encuentre puede usarlo. No hay problema con eso. Yo creo que la caraota es un frijol diferente, ¿no? Sí, es diferente, pero pueden usarlo. Bueno, vamos a desocupar aquí la olla para ir colocando el cerdo. Vamos a ir colocando el cerdo que tenemos porcionado en la olla grande. En esta olla grande, recuerden lo que les dijimos anteriormente, vamos a colocar a que el cerdo se vaya ablandando con verduras y sazonadores. Mientras la zaragoza se va ablandando en la olla a presión. Si usted no tiene olla a presión, no importa. Coloca el frijol a ablandar desde más temprano para que el almuerzo esté justo a tiempo.
Es decir, espera que terminó de desayunar. Así es, apenas termine de desayunar, monte la Zaragoza porque se le coge el frijol la tarde. Bueno. Aquí vamos porcionando. Nosotros en este caso vamos a lavar con limón. Con limón. Si a usted no le gusta el limón o no, no sé, no, sí, no es de su preferencia, puede usar vinagre blanco. Ahí está el celular. Bueno, mi amor, ya está listo el fogón. Bueno, ¿qué hora es? ¿Quién tiene hora por ahí que me regale? Ahí lo vamos a dejar aproximadamente... Son las 3 y 36. Aproximadamente 40 minutos, que no había presión. Me quemé 2 dedos y medio. Porque agarré un peñón que creía que estaba frío y estaba más caliente que, mejor dicho. Que eso, ese fogón estaba atizado desde ahorita. Bueno, entonces, hay gente que está preguntando... tienen la duda del frijol. Vamos a hacer acá una investigación zaragojística. A ver, vamos a ver cómo se llama la Zaragoza en otro país. ¿Cómo reviso cuando yo tengo duda de cómo se llama en otro país algo? Yo pongo aquí en este buscador. Ustedes saben cuál es. Entro a internet. ¿Cómo se llama? Oye, mejor dicho, pues este celular es viejito, esto no da para mucho. Se llama el frijol Zaragoza en otro país. El cola, aquí sale un poco de Zaragoza, pero nada de eso es un frijol. Zaragoza, España. No sé por qué. Ciudades. Sí, sí. Primera vez que una búsqueda no me funciona. No te resulta. Qué casualidad que fue una transmisión en vivo. mi amor. Estoy viendo. De todas maneras, usted échele el frijol que usted quiera. Si le quiere echar frijol cabecita negra, métale el frijol cabecita negra. Si le quiere echar frijol blanco, échele frijol blanco. No es el mismo, coche. Que el blanco no. El blanco es el palomito. Hay blanco cabecita negra. Ajá, y hay blanco palomito. Ajá, que el blanco solo se llama palomito. Sí. Bueno, allá le dicen que en Valledupar y que frijol rosado. Será el mismo, porque este yo lo veo como más tirando a vino tinto. Sí, exacto. Ahorita que ya lo bajemos, vamos a mostrar de cerquita el frijol para que ustedes vean. Y bueno, si no encuentran el que le estamos diciendo, tengan más o menos una idea visual de lo que es el frijol y puedan conseguirlo en su país o ciudad. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros. Hay más de 2.000 personas viéndonos en este momento. Queremos saber desde dónde nos ven. Por ejemplo, si está en Colombia, en Bogotá, Colombia, ponga numeral viendo desde Bogotá, Colombia. Si está en cualquier otra ciudad del mundo, queremos saber desde dónde nos están viendo. Y les advierto que vamos a demorar por lo menos 2 horas y media, porque cuando uno quiere aprender bien, usted no va a hacer un curso de 20 horas para aprender a ser médico. Bueno, ¿y cómo quiere aprender a hacer cipote, sopa en 20 minutos? Eso sí, como les decía al principio, es una de las sopas que más me gustan, se las súper recomiendo. Si no las ha probado, anímese a colocarla en práctica. Y por el frijol no es que usted se va a varar. Si no encuentra el frijol que acá tenemos, busque uno similar o así no se parezca, pero pruébelas. Listo, listo. Entonces ya ustedes saben, a Luis Carlos Vargas lo saludamos. Él dice que está en Utah, Salt Lake City. Díganos a qué país pertenece la ciudad donde se encuentra, para nosotros ubicarnos más fácilmente. Así es. Porque de todas maneras aquí no todos los del equipo hablan de pronto lenguas extranjeras. Ustedes saben, de todas maneras hay que ponernos en el lugar. En la transmisión. Ya, listo. Bueno, Alejandra Durango dice desde Cartagena. Marcela A. Pinto dice, viendo desde Zaragoza, Antioquia, la sopa de Zaragoza. La gente de que... Es un frijol de esa, de ese. Es un frijol. La Zaragoza es un frijol de esa allá, nativo de ese lugar. ¿De ese hay lugar? Zaragoza, España, hay Zaragoza, Antioquia. No, pero de Zaragoza, España. Recuerda que los españoles fueron los que trajeron. Pero aquí dice Zaragoza, Antioquia. Deben haber como, tú sabes, así como hay 5 especies de frijol, también hay varios lugares que se llaman Zaragoza. Claro. Y en todas partes se conoce así. Bueno,
Mi amor, yo creo que algo que podemos hacer aquí, porque de pronto hay personas de las que están viendo que les gustaría colocar en práctica esta idea, es más o menos, mi amor, decir las cantidades que estamos usando. Listo, entonces estamos usando ¿cuánto de Zaragoza? ¿O de frijol? De frijol, de frijol. Usted cuando escuche Zaragoza estamos hablando de frijol. Frijol rojo, el frijol rojo que usted encuentra, el grande. Ajá. Bueno, estamos usando 2 libras aproximadas. Estamos usando 3 libras de cerdo, si no estoy mal, 4 libras de cerdo, 2 libras de Zaragoza, estamos usando 3 libras de papa, estamos usando 4 plátanos amarillos, mire que son plátanos amarillos grandes, 4 libras de ñame, también llamada papaoca, gracias. Taro o aro, así es, el ñame. La yuca, estamos usando y tenemos como cuánto, Viti, aproximadamente. Como 2 libras. 3 libras. 3 libras. Bueno, dice Viti que hay 3 libras. 3 libras aproximadas hay de yuca. De 3 libras, O mandioca. Pero yo compré 3 libras para ahí que se la haya. Lo que pasa es que se echó en. No, lo que pasa es que me cogieron la yuca. Sí, bueno, ahí no, 2 libras. Ahí está viendo el cálculo, Hal, no lo puede fallar uno. Y hay como casi 2 libras. 2 libras de yuca. 12 onzas de yuca. Porque le robamos yuca a Your Lady para el machito. Bueno, ya sabes. 2 libras de frijol rojo o Zaragoza, 4 libras de cerdo, 4 libras de ñame, papaoca, aro o taro, 3 libras de papa, tenemos 2 libras aproximadas. Vamos a mostrar los ingredientes, José. Acá está la papa, miren. Papa. Para que la gente la vaya viendo la cara al ñame. Este es el ñame, acá tenemos 4 libras. Este viene siendo el ñame espino. Así es, ese ñame espino es el que le da más espesor a la sopa, porque hay diferentes tipos. Está la papa, recuerden que tenemos 3 libras, tenemos plátano amarillo, 4 plátanos amarillos grandes. Yuca, también conocida en otros países como mandioca. Mírenla acá, esta es la yuca o mandioca. También tenemos zanahoria. Vamos a buscar la gramera, dígame el favor. Está debajito de la estufa. Para las verduras, sí, ir pesándolas para dar cantidades exactas. Bueno, ya Pochi ha picado una parte allá, pero para tener más o menos un cálculo. Mi amor, yo diría que estas cantidades no exactas no las pesemos ahora. Porque nos demoramos más. No, no tanto por la demora. Porque nosotros podemos decir, por ejemplo, miren, el cilantro, ustedes van viendo, hay gente que le va a gustar agregarle un poco más. Que sí, vamos a mencionar las cantidades por el momento. De la sal. Ah, ok. La sal es al gusto, los litros de agua. De los litros de agua, la carne y el bastimento. Exacto. Cuando salga el video, porque cada una de estas recetas que mostramos aquí las vamos a lanzar en un video de 10 a 15 minutos. Claro. Ya con toda duda resuelta. Yo que soy preguntón y voy a preguntar porque no sé cocinar, todo lo que el que no sabe cocinar se imaginaría. Uh-huh. Entonces, estén atentos cuando lancemos este video para que ahí usted coja la lista con gramos. Exacto. De cada uno de los ingredientes. Así es. Bueno, entonces por el momento ya tienen, digamos, que las cantidades de los ingredientes principales de esta preparación para que se hagan una idea a la persona que de pronto mañana, que es domingo, quiera colocarla en práctica en su casa. Bueno, mi amor, y ya la olla a presión está puesta. Recuerden que el primer paso es poner a ablandar el frijol. La Zaragoza, sí. Bueno, aquí ya estamos lavando el cerdo con limón. Para esta preparación, mi amor, no es necesario que compremos cerdo que sea totalmente magro. Acá le llamamos magro al cerdo que es pura pulpa, pura carne, que no tiene nada de grasa. Aquí podemos comprar cerdo que venga revuelto con huesito, pulpa y también con tocino. Igual también recuerden que es algo que va muy al gusto de cada uno de ustedes. Vamos entonces bueno, a botar. Hay gente que dice que es mucha papa, otros que dicen que, bueno, todo esto es al gusto, mi amor. Claro. Claro, además eso depende también de la cantidad de agua que usted quiera agregarle a su sopa. Porque si usted va a agregar, digamos, la olla, esta olla, que es como de cuánto, 25 litros aproximados. Por ahí. Bueno, quiere agregarla más arriba de la mitad de agua, no puede agregar libra y media de papa solamente, 2 libras de ñame. No, y mi amor, hay que tener en cuenta algo, Nosotros nos gusta una sopa con todas las de la ley. Y cuando vamos a vender un producto, con todas las de la ley. Claro. Entonces, si hay gente que le agrega menos papa. 3 papitas a 50 litros de agua. Después no estoy diciendo que es que la gente no lo quiere, Sí, sí, y también algo muy importante aquí, que también el espesor de la sopa va al gusto también. Esto es algo que es muy al gusto. Aquí les damos solamente, digamos, sugerencias para que las personas que de pronto no sepan se ubiquen
Y las que ya saben, bueno, saben cómo les gusta, si más, más claritas o más espesas. Bueno, Neyce Paola Barranco Martínez nos ve desde Canadá, mientras mostramos aquí lo que está haciendo la maestra Flor, que hoy se metió a la cocina también como auxiliar de cocina. O vamos a decir ahora que el auxiliar soy yo y ustedes dos son dos maestras en una cocina por primera vez en el mundo. ¿Dónde ve usted eso? En ADN Rock. Yo soy auxiliar de cocina, pero más que todo en la logística leñal. Hablando de fogón, ahí está, Pochi, en 3D como les gusta a ustedes. Y en 3D, yo creo que es lo único que sabe hacer bien en la cocina. ¿Cómo la ven ustedes? Ahí Pochi sí se les fue la mano. Qué maltratada me han pegado a mí ahora. Numeral maltratado. Numeral maltratado. A nivel gastronómico me han ultrajado. Lo que pasa es que Pochi, como vive un poquito lejos, no prueba todas las preparaciones que ha hecho él. Lo que pasa es no, Pochi no participó en el aprendiz, entonces no prueba lo que yo cocino. Esas son exclusividades que uno se da cuando está aquí. En el día de hoy, en el día de hoy. Ya están andando corregir. Después que me dieron garrotazo, van ahora y que no, y que en el día 2. Ahora sobarlo, bueno. Bueno, miren, ya tenemos aquí el cerdo lavado. Ahora vamos a agregar pimienta de olor. Hay personas que no les gusta la pimienta de olor y es entendible. Si ustedes quieren, también pueden triturarla para que no se sienta en la sopa. O dejarla y después al final la sacan, como ustedes prefieran. Bueno, primo, ¿cuántas estrellas van en esta, ahora en esta tarde? 16.365 estrellas, ahora van 500, ahora en esta transmisión. La meta son 29.500 estrellas más. Así que muchas gracias a la gente que desde ya nos está colaborando. Hay gente preguntando que cómo se envían, ahorita les explicamos. Bueno, aquí agregamos ya al cerdo, le agregamos la pimienta de olor y le agregamos sazonador en polvo. Vamos a agregar también un poco de sal. Y vamos a triturar también una cabeza de ajo para ir dándole gusto a esto. Déjenme traigo por acá el mortero. La cantidad de sal que le agregamos no quiere decir que sea necesariamente la sal final con la que va a quedar, no. Eso solamente para que vaya cogiendo gusto mientras también el cerdo se va cocinando. Bueno, aquí a nosotros nos gusta agregar bastante ajo a las preparaciones. Por eso vamos a agregarle esta cabeza de ajo. Y más luego vamos a agregarle sea media o sea otra entera. Bueno, ¿a cuánto equivale una libra en kilos? Una libra es medio kilo. Porque un kilo son 1000 gramos y una libra son 500 gramos. Así es. Entonces, un kilo son 2 libras. Así es, un kilo son 2 libras. Medio kilo, 1 libra. YouTube. Aquí estamos con el ajo para llevar a ablandar el cerdo. Ya la maestra Flor ha adelantado lo que es ají topito, cilantro y cebollín y también apio, ¿cierto? También el apio, sí. Bueno, entonces eso también se lo vamos a agregar a la olla también. La zanahoria la vamos a picar en cuadritos pequeños. Bueno, saludos a la señora Berenice Castro que acaba de enviar 100 estrellas. Dios la bendiga, señora Berenice. Gracias por el aporte que acaba de hacer. Y van 600 estrellas en esta transmisión, por lo que nos faltan 29.400. Ahí vamos, ahí vamos. Gracias a todas las personas que siempre están acompañándonos y colaborando. Bueno, Estela Mendianueta dice, me encanta todo lo que hacen, siempre trato de hacer sus recetas, aunque a veces me dificulta encontrar todos los ingredientes. Este corazón Quillero les manda saludos desde Texas. 200 estrellas envía la señora Estela Mendianueta. Gracias, señora Estela, Dios la bendiga grandemente, una barranquillera que está por allá lejos, pero que no que deja está presente. Sus raíces. Sí, nos alegra, señora Estela, que trate siempre de colocar en práctica estas deliciosas y rentables ideas, así sea para disfrutar en su casa. Y bueno, siempre tratamos de dar opciones para algunos ingredientes. Si no los consigue todos, por eso no es que usted se va a varar. Así es, mi amor, no nos vamos a dejar varar. Si no encuentran el ají topito, nos vamos para el ají pimentón, pero usted no se va a dar, no, que no pudo. Ahí están siempre las alternativas para
poder solucionar cualquier tropiezo que se presente. Así es. Bueno, miren, ahí la maestra Flor está picando la zanahoria en cuadritos. Está picándola en cuadritos pequeños. Si usted quiere rallarla, puede hacerlo. A mí, digamos que más que todo me gusta, es por la presentación que le da a las sopas. Entonces, al gusto. María Iglesias está preguntando cuándo vamos a hacer hallacas. Las hallacas ya las hicimos. Una de las formas de hacerla ya las mostramos. Usted puede encontrarla buscando cómo hacer hallaca ADN Roca y facilito la va a encontrar. Esto claro, no tiene embolado. Exacto. Bueno, aquí seguimos con el ajo. Y vamos a agregar, mientras triture que este ajo, vamos a agregar la verdura que ya la maestra Flor tiene adelantada acá en la olla. Miren. Jenny, un saludo para la señora Olimpia Hernández, seguidora fiel de ADN Roca, y para Jenny Saucedo, su nieta favorita, dice Jenny. Jenny nos está diciendo por acá que la señora Olimpia es seguidora fiel de ADN Roca. No se pierde ninguno de los videos y resulta que nosotros ahí no vamos a saludar a los seguidores firmes. Así es. La señora Olimpia ahí pegada, que cuando suenan los tambores, enseguida ella empieza a menear los hombros y el pie derecho. Juácata, juácata, juácata. Imagínese, señora Olimpia, un abrazo grande desde los fogones ADN Roca. Así es, señora Olimpia. Dios le bendiga. Gracias por siempre estar ahí pendiente. Y también un abrazo para su nieta Jenny Saucedo. Dios les bendiga grandemente. Bueno, aquí ahora sí voy a triturar el ajo. A ver, que se me acabó la sal. Saludos para Narquis Cortés. Bendiciones, Narquis. Dios te bendiga grandemente. Animal de Jesús está nuevamente conectado desde Plato Magdalena, aquí a 35 minutos de Córdoba. Un saludo a Animal de Jesús. Gracias por ser parte de la comunidad ADN Roca. Aníbal, hay que ir tomando nota porque esto de estar viendo nada más por ver, eso no es así. Usted tiene que ir tomando apuntes. Bueno, la señora Olimpia, vea, mire cómo machuca el ajo, your ladies, en honor a usted. Mi amor, con la izquierda y con la derecha. Juácate. Dale un movimiento circular uniforme en honor a la señora Olimpia. Ay, Dios mío, después que no me pase como a ver de Jesús, yo estaba allá en la maca y yo me quedé boquiabierta cuando vi que esa totuma perdió el fondo. Y yo veo que ese mortero está como rajado. Sí, es que este mortero ya es un poquito viejo, era de mi abuela, mi mamá me lo trajo, así que ya lo, digamos que lo heredé yo acá. Ya me quedé con él ya. Ya te van a hacer otro. Pero ya Víctor me va a hacer otro, ya me hizo la cachiporrita esta. Bueno, saludos a Jesús Suárez, que se acaba de conectar también. Jesús Suárez, Dios te bendiga. Ana Judith Quiroz dice, ¿cómo hago para enviar las estrellas? Vamos a aplicarla aquí. Mire, aquí está, José, este celular está un poco empañado. Vamos a quitarle el polvorín que tiene encima. También la he hecho. Si ustedes no saben quitar polvorín, nada más hace así. Y fuera. Miren, ahí del lado donde usted comenta, aquí en el ladito donde usted comenta, hay una estrellita amarilla. Esa estrellita amarilla usted le da clic ahí y dice, ayúdanos a lograr el objetivo enviando estrellas. Y enseguida usted escoge si envía 145, 310, 530 o si quiere poner otra cantidad, escoge donde dice otro y dice 5000 estrellas en un solo taponazo. Le da ahí y dice enviar. Cuando da enviar, Facebook lo lleva automáticamente al método de pago. Usted va a escoger el que esté a su alcance, el preferido. Y listo, y llegan las estrellas acá. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Agradecerle porque usted está ayudándonos a ayudar a más personas. Así. Recuerde, en la estrellita amarilla esta, la estrellita amarilla esta, en la estrellita amarilla esta, le da ahí. Eso es todo. Sencillito. Mi amor, bueno, ahora sí, vamos a mostrar a la señora Olimpia cómo quedó el ajo que machucaste con... Parece una pasta, señora Olimpia, para que vea usted cómo la queremos acá en ADN Roca. Bueno, miren, y el ajo está bastante triturado. Vamos a agregárselo aquí al cerdo que tenemos con verduras, sazonador en polvo, un poco de sal y pimienta de olor. Bueno, Sebastián López acaba de mandar 4000 pesos. ¿Que sirven para qué? Para 2 libras de arroz. ¡Ay, nos vamos a poner bravos! Ahí tenemos ya, mi amor, solucionada la comida de mañana de todo el equipo de ADN Roca, porque 4 libras de arroz, como mañana no viene
Vitti, ¿quién es el otro que no viene? No viene... Edgar David. Aquí está José Sando Mano, la del Tambolata. No viene Robert. El primo de pronto sí viene, primo. De pronto mañana vamos a lanzar otro... Otro super plato. José David, ¿que no viene mañana? Bueno, José, tú vas. Digo que se va a perder. Después está en la casa ella llorando. Sí, mándenme. Viene mañana, que no venga más. Que no nos llame, que nosotros nos lo llamamos. Ahí está. Bueno, ya tenemos entonces aquí el cerdo con verduras, sazonador en polvo, pimienta de olor, ajo y un poco de sal. Ahora vamos a agregar agua. Vamos a agregar agua para que todo esto se vaya ablandando, mientras vamos adelantando lo que es toda la vituallas. Bueno, y Sandy Piña, la milagrosa, se conectó hace unos minutos y está, dale me gusta para acá, dale me gusta para allá, dale me encanta por derecha, dame. ¿Eso por qué será? Me divierte por izquierda, ella como que le gusta la sopa de Zaragoza con cerdo. Yo creo y que sabe que Yulady es especialista en gestión sopística. Entonces ella quiere venir a tomarse dos totumas. Yo sí creo, sopa. Yo creo que la cosa va por ahí. Bueno. Sandy, estás invitada. Dile a Edgar que se venga para acá y que me perdone porque se le dañó acá en ADN Roca la extensión y no se la arregló y yo creí que esa era la de aquí. Vamos a ver qué se llevó esa y le regañó al hijo creyendo que él era el culpable. Edgar, hermanito, perdónanos. Te invito a un plato de totuma, una totuma de sopa acá. Para la reconciliación. Bueno, miren. La señora Connie García, vea, sacándola del estadio, señora Connie, envió 500 estrellas. Llegamos a las, faltan ahora mismo solamente 29.000 estrellas. Faltaban 45.000 antes de llegar la señora Connie. Ya vamos por 29.000 en este día, o sea que hemos avanzado. Bastante. Hay posibilidades. Claro que sí. Sí, pues. Faltan. Vamos bien. Faltaban 50 mil cuando empezamos, primo. 45 mil, faltan 29 mil. Ahí nos vamos a poner bravo. Bueno, ya Pochi cogió la yuca. Ya está adelantando ya la pelada de la yuca mientras yo termino el pedacito de zanahoria este que quedó aquí. Bueno, aquí está esta sopa. Vea, así como está, José. Ven acá, que yo quiero que la gente vea esta olla. Uy, Dios mío. La señora Connie García vuelve y ve, hace así, ve. Juácata. Un batazo, 1000 estrellas más. No, hombre, señora Connie, yo le digo que usted nos ha dado un suspiro en la tarde de hoy. Señora Connie, le voy a decir la verdad, que gracias a que usted ha aportado las estrellas, creemos que sí lo podemos lograr, porque ya estábamos como que nos va a tocar otra vez empezar desde cero, porque mañana se vence, mañana a las 12 de la noche. Entonces, sí. Gracias por el aporte grande que está haciendo. Ahora, lo que yo le quiero mostrar, señora Connie, y a todos los 2000 y pico personas que nos ven, es que esta olla, como ustedes la ven ahí, si usted tiene mucha hambre, no aguanta, porque le duelen los izquierdos como a mí cuando me empieza allá a maltratar mucho el hambre. Si coja, vas a pensar que yurlé. Vea, cójase por ahí una cuchara de palo y empiece a tomar ahí, cuácata. Cuácate. No. Para que pase usted la fatiga mientras está la sopa ya con todas las de la ley. No, paren bola. Eso no es recomendable porque es que aquí el cerdo está crudo. ¿Qué le recomiendo yo? Ponga a hervir esto unos 40 minutos que ese cerdo ya está blandito y la verdura también. Oh, mi amor, 40 no importa si la Zaragoza. Una persona que le duele ya al lado izquierdo, ya cuando quiera llegar a los 40 minutos ya bueno, se le ha pasado el hambre y los brazos los tiene caídos. Eso depende. Eso depende del fogaje que tenga para prender el fogón de leña. Es que si no estuviera David Castiblanco, que cuando vamos a hacer hoyo mazorca, ahora que haya cosecha de maíz verde, porque a nosotros nos gusta es cogerla de la mata y enseguida envolverlos en la hoja de maíz, que bueno, vamos a esperar que llegue la cosecha para hacerlo, porque esa es una buena idea de negocio. Bueno, Pochi, menciónales tú la clase de ñame que hay y por qué escogemos esta. Bueno, este es el ñame espino. Así es. Existe también el ñame baboso, pero escogemos el ñame espino porque tiene más harina, quedan las sopas más espesas. Aporta suelta más almidón. Aporta espesor al líquido verdurístico llamado sopa. Sí. Así que ustedes, cuando vayan a comprar ñame, digan, ¡ay, ñame! Sí, ¿de espino? ¿Cuál? Pero, no, ahí baboso, no, dame una libra de espino. Bueno. Antes de yo empezar a pelar el ñame, quiero mostrarles acá cómo la maestra Flor está picando la yuca.
Para estas sopas, bueno, a nosotros nos gusta picar el bastimento o vituallas en trozos un poco pequeños. Ya si usted quiere echar los trozos grandes, también es al gusto de cada uno de ustedes. ¿Que se le ve una mejor presentación? Claro que sí. Bueno, los trozos grandes no. Para la gente que no sabe lo que es bastimento, desde ya se los voy a definir. Ojo con eso. Bastimento. Dícese de los elementos pesados que contiene un líquido verdurístico llamado sopa o sancocho. Estos son los que realmente sostienen a la gente. Ya esa sabe. Agüita es sabrosa, pero a las 2 horas tiene hambre. El bastimento omite o impide que el hambre acabe con los tomadores de sopa. Bueno, yo le soy sincera que yo no soy mucho de bastimento en la sopa. Eso puede ser que me provoque. Yo soy más de la carne o cualquiera que sea la proteína y el líquido. Y por allá que un pedacito de yuca, pero es muy, muy raro. Bueno, la señora Connie García dice, no he estado en línea por trabajo, pero cuando puedo ayudar, ayudo. Y ayudar a los que ayudan a los demás es la mejor satisfacción y es el deber de todo ser humano, señora Connie. Muchísimas gracias por ayudarnos a nosotros a ayudar a más personas. Así es. Hemos dicho varias veces que, porque hay personas que de pronto dicen, no, que por qué ustedes están con lo de las estrellas. Claro, porque Facebook nos dice, hombre, tienen la oportunidad de también ustedes comprar nuevos equipos, le vamos a poner la forma de monetizar su trabajo, aparte de la publicidad de las empresas, vamos a ponerle las estrellas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No, porque después la gente va a creer que ellos nos mantienen. No, señor, nosotros trabajamos de lunes a sábado, desde que nos levantamos hasta las 10 de la noche. Entonces ustedes, esto es una opción que nos da Facebook para de pronto apoyar más el trabajo que estamos haciendo para llegar a más personas. Habrán algunos que los usan para otras cosas, nosotros lo usamos para generar empleo, para ayudar a personas que lo necesitan, para comprar equipos nuevos. Todas esas cosas son útiles. Claro que sí. Entonces, señora Connie, gracias por ayudarnos a ayudar a los demás y también por el aporte que hace a ADN Rock. Claro que sí. Bueno, yo creo que vamos a tener que buscar, vamos a agregar más agua acá en la olla. Y vamos a colocar el bastimento aquí. Vamos a echar el bastimento aquí, pocho, para lavar. Y ahora le echamos agua, ahora que ya terminemos de picarlo todo. Pásame la totuma, pocho, por favor. Gracias. Bueno, ya la olla a presión está pitando, eso quiere decir que eso va por buen camino. Bueno, Rafael José, como que está cayendo un aguacero en Sincelejo, porque ahí vi que iban como 20 comentarios uno tras de otro. Está lloviendo en Sincelejo. Está lloviendo en Sincelejo. Mi amor, ¿sabes qué? No sé cómo hacemos. Si vamos atizando el otro fogón para poner la olla esta. Tú me dirás. Como tú digas yo, mi amor, tú sabes que cuando tú para quieras, arranco yo. Para que se vaya cocinando el cerdo, sí. Listo, yo voy ahí atizando el otro fogón. Sí, es que los deseos de Yurley son órdenes para mí, mi amor. ¿Quieres otro fogón? Sí. No me miras así, que tú sabes que es la verdad. ¿Son testigos? Ay, mi amor, es que todo el mundo es testigo de eso. Bueno, ya saben, pero ya más a nivel como es, digamos que casi mundial. Bueno, la maestra Flor está pelando las papas. Las papas. La persona que no consiga ñame, porque de pronto en el país donde está no consigue ñame, pues pueden agregar más papa, porque la papa también aporta bastante espesor a las sopas. Oye, el que no consiga ñame, si está en Europa, no se preocupe, que ahorita vamos a exportar ñame espino, ñame baboso, vamos a exportar yuca harinosa, vamos a exportar el ají pimentón, el ají topito, porque estamos emprendiendo en los agronegocios. Entonces, estamos pensando en generar todo el empleo que podamos y en alimentar bien a los españoles, a los alemanes, a los suizos, para que de todas maneras vea, tengan la cañaña que tenemos nosotros que acá. Que tiene el de Jesús a partir la leña. Sí, señor. Bueno, Juliana. Juliana Arévalo. Juliana, bendiciones, muchas gracias por el aporte. Gracias por las 145 estrellas que acabas de enviar. Estamos ahí al paso, pero vamos duro a lograr el objetivo. Muchas gracias. Así es. Un abrazo, señora Juliana.
Bueno, el concor Marambo. Saludamos al señor Antonio María, que está hoy acompañándonos en la transmisión. Dios le bendiga. Gracias por estar ahí con nosotros. Bueno, por allá está la olla pitando, no sé si alcanzan a escuchar. Eso va por buen camino. Bueno, acá están saludando a José David. Vamos a agregar este ñami. Pollita chiquita. Bueno, ahí está. Vamos a agregar el ñame para ir pelando los plátanos. Los plátanos amarillos se le agregan al final porque recuerden que es bastante blandito. Entonces, para que no se deshaga. Qué rápido siento que hemos ido avanzando. Estela Mendinueta acaba de enviar 500 estrellas. Señora Estela, bendiciones. Muchas gracias por el aporte. La verdad, vamos avanzando. Primo, ¿cuántas estrellas faltan? Vamos, que estamos logrando el objetivo que parecía imposible, porque ajá, el tiempo depende de nosotros más que todo. Pero ya las estrellas es algo que está prohibido que nos las autoenviemos para que nos den después la recompensa la empresa. Entonces, muchas gracias a las personas que han aportado, que nos están ayudando a lograr nuestros objetivos. Dios los bendiga grandemente. Entonces, Robert, ¿cuántas estrellas? 25 mil estrellas, primo. Allá a ver, va a confirmar esa información. Voy a confirmar una información acá que me puso. Bueno, miren, el plátano lo picamos en trocitos más o menos, sí, pequeños se podría decir. Les decía que este se agrega de último porque es bastante blandito. Entonces, para que no se vaya a deshacer. Ahí está. Además, así las sopas no nos quedan tan dulces. Así es. Hay personas, Pochi, que no les gusta agregar plátano amarillo a la sopa porque dicen que la sienten dulce. Este es al gusto de cada persona. Y dicen, ¿por qué la maestra Yurley no le agrega plátano verde a la sopa? Si lleva. No es que no lleve. Lo que pasa es que a mí particularmente no me gusta el plátano verde. O sea, en las sopas muy poquito. Entonces yo opto por agregar el amarillo, que sí es el de mi preferencia. Es mejor, faltan 26 mil estrellas. 26 mil estrellas, estamos ahí al paso. Estamos, como quien dice ahí, está que se parte el hilito. Bueno, las estrellas se envían desde Facebook, que es la opción que nos da la empresa para aportar. En otras redes sociales hay otras formas. Las estrellas en otras redes sociales se llaman bonos, se llaman, no me acuerdo cómo son los nombres. Esto respondiéndolo a la señora Sofía Granillo y al señor, a la señora Andrea Tobar. Bueno, en la otra plataforma, recuerden que no podemos mencionarla. Hay stickers, así hay otras formas de colaborar, pero las estrellas se envían solo a través de Facebook, donde también estamos transmitiendo ahora. Es que estamos transmitiendo en simultáneo para varias redes sociales. Entonces las estrellas son en Facebook. Así es. Bueno, aquí estamos agregando todo el bastimento o vituallas que le vamos a agregar a las sopas. Mientras Ever está atizando el otro fogón para que vaya ablandando el cerdo y las verduras. La maestra Pochi va a agregarle agua al bastimento para irlo lavando. ¡Ay! Agregué el plátano. Sí, ahora voy a caer en cuenta, Pochi. Agregué el plátano, vamos a sacarlo. Aquí hubo un error. El plátano, como se agrega de último, lo dejamos aparte para que no se revuelva. Entonces yo lo voy a dejar donde lo tenía. Estos errores son los que ustedes no van a ver en los videos. En las transmisiones en vivo tienen estas particularidades, que es que todo está sucediendo al instante. Así es. Entonces, ustedes ven lo que no se ve en un video editado, claro, que dura menos, pero se pierden de todas estas cosas. Claro. RG Moreno Sosa mandó 100 estrellas. RG Moreno Sosa, Dios te bendiga. Gracias por el aporte, ayudándonos a lograr el objetivo de las 26 mil estrellas que nos hacen falta para ya alcanzar la meta de este mes. Dios te bendiga. Bueno, este plátano no está muy amarillo que digamos, pero vamos a agregárselo.
Que de pronto a los que estamos acá, si les gusta el plátano un poquito más verde, entonces bueno, vamos a echárselo. Yo creo que este sí lo puedes agregar acá. Este sí lo agregamos allá porque como está más durito y el plátano verde es bastante duro, entonces este sí lo agregamos allá. Acá están diciéndome que se los deba madurarlo. El otro día los puse a madurar unos plátanos porque no vinieron tan maduros como yo quería y me los pusieron guau guau. Yo no voy a hacer mazamorra. Jenny Saucedo. Sí. Bueno, Jenny Saucedo dice un abrazo fuerte y envía 355 estrellas. Es la nieta de la señora Olivia, ¿no? Jenny Saucedo es la nieta de la señora Olivia, si no estoy mal. Olimpia. Perdón, de la señora Olimpia, Dios le bendiga. Gracias, señora Jenny. Y bueno, esperamos, dígale a la señora Olimpia que no se pierda la transmisión, yo que sí llegue hasta el final. Señora Jenny, yo sí tengo buena memoria. Me acordé del nombre de usted. Hey, total. Mi amor, no somos carne, tú eres carne de mi carne y hueso de mi hueso. También usted. O sea, eso quiere decir o que va yo... a desmentir lo no, que dice la no. palabra de Dios. Pero ven acá, entonces, yo sé por dónde va la cosa. Ahora ahorita dice, mi amor, entonces yo no fui el que rompió la totuma, fuiste tú, porque tú sabes que somos uno solo. Somos uno solo, rompimos la totuma. Ajá, bueno, rompimos la totuma. También usted. Bueno, señora Jenny, muchas gracias, Dios la bendiga. Mire, se vino de allá para acá y enseguida envió la... Cuando a Ever, cuando Ever haga el aprendiz, que le quede la cosa buena, digo, eso fue porque también yo metí mano ahí. Claro porque, que sí, mi amor, claro. ¿Sí no, pocho? Bueno, el plátano verde lo voy a picar un poquito más pequeño, si se va deshaciendo mejor, para que le vaya dando espesor a la sopa. Recuerden que les decía que a mí no me gusta mucho así encontrarlo en la sopa. Ahí está. Bueno, ya terminamos con el bastimento. ¿Esta papita qué le pasó? Está mala. Ah, está mala. Bueno. Vamos a ir al fogón a mostrarles algo. Vamos a mostrarles algo. Para que se vayan ubicando. Para las personas que están llegando, estamos bienvenidos primeramente. Estamos preparando una sopa de Zaragoza o frijol rojo. Para el que no consiga la Zaragoza. Acá en esta ollita que ven ustedes aquí, que es una olla a presión, tenemos las Zaragozas ablandando. Porque este frijol es bastante, pero bastante duro. Bastante duro. En esta olla que ven acá, tenemos el cerdo ya porcionado y lavado. Está en el fondo, por eso no logran verlo. Además tenemos apio, cilantro, cebollín, ajito pito, zanahoria en cuadrito, pimienta de olor, sazonador en polvo, sal y ajo. Esta olla la vamos a llevar a otro fogón para que el cerdo y las verduras se vayan cocinando y cogiendo sabor. Para que cuando la señora Zaragoza que está acá esté blanda, revolver todo esto. Eso para que de pronto digan, ajá, pero yo veo que ponen una olla, cogen otra, para que no se vayan a embolatar. Ever está prendiendo el otro fogón, que es donde vamos a colocar la olla grande. Bueno, el señor Nando García llega y se reporta con 175 estrellas. Y yo voy a hacer una transferencia leñística en agradecimiento al señor Nando García y a todos los que están aportando al cumplimiento del objetivo, a todas esas personas que siempre están ahí atentas. Miren esta transferencia leñística, que no es más que la transportación de unas estillas que pueden aportar fuego a un nuevo fogón con el que se pretende poner encima una olla cargada de verduras y bastimentos picados. Y Nando, ¿qué más quiere? Sandy Lorena Barrero envía 500 estrellas, 530 estrellas, señora Sandy, un abrazo grande, gracias por el aporte que nos hace. Aquí estamos, vea, atizando fogón e intentando lograr el objetivo que gracias a ustedes estamos acercándonos. Primo, ¿cuántas estrellas nos faltan? ¿Cuántas estrellas nos faltan? Díganos el número. 20.400. Nos faltan 25.600 estrellas. Vamos bien, vamos bien. Gracias, señora Sandy. Bueno, mi amor, yo estoy viendo algo, Pochi. Tú me dices, ¿qué opinas? El cerdo no es demasiado duro, porque este cerdo, si se dieron cuenta las personas que llegaron desde antes, es más que todo un cerdo magro. A lo que acá llamamos cerdo magro es aquel cerdo que no tiene tanto tocino, sino que es más carne, más pulpa.
Entonces, colocamos la olla, esperamos unos 5 minutos, Pochi, y agregamos el bastimento. Exacto, sí. Sí, porque si dejamos después que el cerdo se ablande mucho, cuando agreguemos el bastimento, se puede deshacer el cerdo mientras está, entonces, el bastimento o vitualla. Entonces, bueno, vamos a esperar. El otro fogón sí lo dejamos. Claro que sí, claro que sí. Porque esa olla la vamos a colocar, esperamos 5 minutos y agregamos el bastimento. Recuerden algo, que el bastimento también está picado en cuadritos pequeños, entonces tampoco va a demorar tanto. ¿Vieron ustedes lo fácil que es preparar una sopa de Zaragoza? Por un lado ablandan la Zaragoza y por el otro lado ablandan todo lo demás. La sopa. Así no, es. No, y les digo que van variando los sancochos, aquellas personas que estén emprendiendo con sopas, con sancochos, que están vendiendo, que porque... están sin trabajo o porque están trabajando pero Pochi se rebuscan los fines de semana y quieren crear sus propios restaurantes, su propio emprendimiento. Aquí está una buena opción. Las sopas, los sancochos son una buena idea para emprender debido a que es a base de agua. Lleva exacto, condimento y todo eso, pero el agua hace que rinda. Claro. Entonces el agua es económica aquí en Colombia, gracias a Dios, gracias sí, a Dios el agua es económica. Entonces, mi amor, vamos a aprovechar sí, esta idea. Claro, y si hacen una buena sopa, un buen sancocho, les digo que hay clientes. Claro. Por lo menos yo sería una. Mi amor, algo importante aquí, lo digo yo en mi experiencia probacionística, o sea, que yo soy el que apruebo los sancochos que hace Your Lady, que el plátano amarillo aquí juega un papel importante. Ese plátano no está totalmente amarillo. Hay que hacer una capacitación en plátano. No, mi amor, el otro sí estaba amarillo. Había uno que era el que no estaba tan amarillo. Ok, entonces eso es importante a la hora de escoger el plátano, mi vida, porque... Porque es que hay un plátano que es amarillo y hay uno que ya es maduro. Así es. ¿Cuál dice? Es el amarillo, es el amarillo. Es amarillo, pero no, no el pintón, Pochi. No, ni es pintón ni es amarillo. Ah, que Pochi no tiene micrófono. No, no tiene micrófono, Pochi. O sea, el plátano ni es pintón ni es maduro. Tiene así que es, ser amarillo. Un punto medio. Exacto. O sea, que no esté muy blando, pero tampoco esté verde. Exacto. No, el pintón no. El pintón es plátano que todavía está duro. Es que eso salió un poquito más allá. Mi amor, el plátano amarillo ya está dulcecito. Sí, está dulcecito, pero no está aguadito. Exacto. Exacto, no está maduro. Porque hay uno que es el que acá le decimos pintón, que está un poquito amarillo, pero todavía se le siente el marrocito de cuando están verdes. Mi amor, hay que organizar un diplomado en escogencia de plátano. De y plátano, otro, de yuca. No, se va a llamar escogencia de plátanos platanal y otros bastimentos. Escogencia de plátano y otros bastimentos. Eso está bueno, miren cómo está pitando. Bueno, mi amor, yo necesito que tú te apresures un poquito ahí con esa leña. ¿Cómo es el nombre? Señora Andrea Tobar, muchas gracias por sus felicitaciones. Dios le bendiga, gracias por acompañarnos. Mi amor, ven acá. Aquí en esta olla de presión vamos a hacer algo. Yo veo que la candelita le puede estar pegando en el mango y nos vamos a dañar la olla de presión a Maymayito. Ahora la movemos. Sí. Para que no nos vayamos a ganar, entonces. No, no solamente a ganar, sino que si eso se pone blandito, se le puede arrancar el mango y entonces no solamente que nos las ganamos, sino que puede ocurrir un accidente o incidente ahí. Ya. Bueno, allá está la maestra Flor José, si quiere nos vamos acá. Está adelantando el ají pimentón, que hizo falta en las verduras. Yo también voy a ayudar aquí a picar el ají pimentón. Estamos usando ají pimentón rojo, si usted quiere usar rojo y verde, perfecto. Si quiere usar solo verde también, no hay problema. Ahí está. Bueno, yo creo que hoy están viendo aquí dos formas de picar. Te preguntaba en la tabla, ahí están los dos. Ahí está la tabla y está en el aire, ¿para qué? Para los que preguntan por la tabla. Para los que siempre nos dicen por qué no pican en la tabla, ahí está la maestra Flor hoy dando clases en la tabla y está Your Lady Ortiz picando en el aire. Esto es una muestra de que no es que no sepamos usar la tabla, lo que pasa es que nos sentimos más cómodas. A veces las usamos porque
En el momento nos pareció que... Que es cómodo. Sí, que era cómodo, exacto. Aquí el ají pimentón también se va a picar en cuadritos. Siento que me pica aquí el brazo, yo creo que es el ñame. El ñame. El ñame, tienen que tener cuidado porque el ñame deja esa, a veces esa rasquiñita así en los brazos, en las manos. No todos, no sé por qué será, Pochi. Sí, el ñame espina que tiene. Bueno, yo he pelado, de pronto es que he tenido más cuidado, que siempre el ñame deja ese picorcito. Bueno, pues ahora sí vamos con esto. Yo porque quería que la gente viera cuando lo estuviéramos picando. Bueno, y lo ya presión, se siente que va bien. Bueno, vamos aquí a sacarle las semillas al ají pimentón. Recuerden que pueden usar el ají pimentón de su preferencia, del color que prefieran, amarillo, verde o rojo, como ustedes deseen. Ahí está. Bueno, ya Ever va a montar la olla. Ahora nosotros nos vamos para allá con el ají pimentón. Mi amor, ¿ya está listo? ¿Y que dónde cocinan ustedes cuando llueve? Bueno, acá nos están preguntando que dónde cocinamos nosotros cuando llueve. Bueno, nosotros generalmente la comida que es para nosotros, que es más poquita, pues la hacemos en la estufa. Estas preparaciones que son bastante, bueno, en el fogón de leña, porque además le da un sabor, Dios mío, exquisito. Lo que pasa es que no hacemos la comida de nosotros en el fogón de leña, no porque no nos guste. Lo que pasa es que para hacer, digamos, 2 libras de arroz y prender un fogón y armar un fogón para 2 libras de arroz, no es como que tan, digamos, rentable. Entonces, para estas preparaciones sí, porque ya es una olla más grande. Bueno, mi amor, y es importante decirle a la gente que nosotros cocinamos en leña. Cuando es para negocio, casi siempre sí lo hacemos. Ahí sí. En leña, porque nos da una ventaja competitiva. Claro. En cuanto a lo al que sabor. Es el sabor del producto. Claro. Por ejemplo, que sí. El que hace la empanada en estufa no le sabe lo mismo que el que la hace en leña. Entonces nosotros aprovechamos todos esos recursos. Claro que sí, eso es a nuestra consideración. Pensamos, sentimos que es más deliciosa la comida en leña. Las personas que de pronto han tenido la oportunidad de probarla, de pronto también conocen esa experiencia, por eso lo hacemos así. Bueno, voy a decir algo aquí, y es que el cilantro picamos solamente la mitad. La otra mitad, que esto es bastante, vamos a dejarla para agregarla al final, porque nos gusta darle un toque fresco a la sopa. Entonces dejamos la mitad. Ya Ever colocó la olla en el fogón, vamos a llevar el ají pimentón rojo para agregárselo. Bueno, la gente que acaba de llegar, les recordamos que estamos preparando la sopa de Zaragoza. Con cerdo. Con cerdo. Ever, pregúntale, ¿qué pasó con la hornilla? Allá está la hornilla, lo que pasa es que todavía no le hemos hecho el techo, que pensamos hacérselo, creo yo, en el mes de septiembre con más seguridad. Si Dios permite. Ya que todas esas cuestiones requieren su inversión de tiempo y también en los recursos como la palma y todo ese cuento. Entonces, estamos dándole prioridad a otras cosas que tenemos pendiente por ahí. Y después sí nos metemos con el techo de la hornilla para entonces sí cocinar ya a cualquier hora ahí. Porque lo que pasa es que acá la temperatura a veces llega a los 40 grados centígrados y ustedes no saben, más el fogaje de la hornilla. Claro. Queda duro. Full fogaje, señores. Bueno, miren, ahí está la olla con las verduras y el cerdo. Recuerden que el cerdo lo partimos en trozos. Aquí el tamaño de los trozos del cerdo va al gusto de ustedes. Miren, aquí hicimos trocitos bastante grandes, diría yo. Mira, voy a dejar uno. ¿Por qué lo hacemos así? Para ir adelantando. Si ustedes de pronto tienen un solo fogón, porque puede suceder que tengan una estufa que tiene un solo fogón, ¿qué pueden hacer? En esta misma olla van a colocar a ablandar la Zaragoza. Cuando ya la Zaragoza esté un poco más, digamos, del punto medio, vienen y agregan todo esto de cerdo.
Bueno, mi amor, estás diciendo que estamos preparando la sopa de Zaragoza con cerdo. Así es. ¿Por dónde vamos? Bueno, por un lado tenemos la Zaragoza ablandando en una olla a presión. Y por el otro lado tenemos en otra olla el cerdo porcionado en trozos grandecitos con verduras. Agregamos zanahoria, agregamos apio, cebollín, agregamos también cilantro, ají pimentón, ají topito para esta preparación. Y además agregamos pimienta dolor, sazonador en polvo, ajo y un poco de sal. Esto para ir adelantando el cerdo y las verduras. Mientras la Zaragoza se va ablandando, porque para las personas que no saben, la Zaragoza es un frijol rojo que es bastante duro. Y ya el bastimento habitual ya lo tenemos picado y ahora vamos a agregárselo a esta olla, acá donde tenemos el cerdo. Vamos a meterle buena candela para que avance rápido la Zaragoza. Sí. Bueno, mire, ahí está ya todo el bastimento o vitualla picado. Lo que vamos a hacer, eso tiene agua, vamos a lavarlo para ir agregándoselo a esta olla, como ya les dije. De bastimento o vitualla estamos usando papa, estamos usando ñame espino, estamos usando plátano. Tenemos acá un plátano que no está tan, digamos que está casi verde. Tenemos también yuca o mandioca. Y también vamos a usar plátano amarillo que ya está picado. Pero ese no se va a agregar ahora porque como es bastante blando, para que no se vaya a deshacer. La olla donde está el cerdo tiene apenas como unos 5, entre 5 y 10 minutos que la subimos al fogón. Pero vamos a agregar el bastimento ya porque el cerdo, en este caso es un cerdo que es blando. Porque es casi todo que pulpa, miren. Pero si usted tiene un cerdo, consigue un cerdo que es más tocino y es un tocino duro, entonces deje que el cerdo se ablande un poco para entonces sí agregar el bastimento. ¿Por qué? Porque si agrega el bastimento y el cerdo es bastante duro, se va a deshacer el bastimento. Entonces las personas no van a encontrar nada de vitualla en la sopa. O por otro lado, si el cerdo que usted compra es pura pulpa, tenga en cuenta también picar el bastimento así, en trozos un poco pequeños, porque si los pica grandes, se va a deshacer el cerdo mientras se ablanda el bastimento o vitualla. Principalmente para las personas que van a emprender, la verdad, hay que tener muy en cuenta la preparación de los alimentos, la calidad. No negarle las cosas, no negarle la verdura cuando es un sancocho, cuando es una sopa. Estos son aspectos importantes. Porque entonces, si usted no ofrece algo de calidad, la gente va a llegar el primer día con hambre, pero después no va a botar más la plata en un sancocho que no sabe a nada. Así es. Entonces, sí es verdad, hay competencia. Está el vendedor de alimentos por la calle que da miedo. Pero usted puede marcar diferencia con alimentos de calidad. Así es. Mi amor, es preferible que de pronto su plato sea un poquito más costoso y llegue la gente como que será que pruebo, será que no, porque es más caro que el otro, pero que al momento de probar quede fidelizado a que venda un plato que es más económico que el de su competencia y la gente no regrese. Esos son aspectos muy importantes. Si usted quiere de verdad hacer algo con futuro y no algo así como que nada más un fin de semana. Ahora, si usted va a vender un fin de semana nada más, seguramente va a llegar el cliente una sola vez, no lo va a comprar más nunca porque usted nada más vendió un solo día. Pero cuando usted quiere, pretende fidelizar clientes, usted no puede salirles con un chorre baba, con una preparación o con lo que sea que usted esté ofreciendo. Así si es un servicio, ¿no? Que usted ofrece servicios de asesorías contables y resulta que vino y asesoró al que no sabe nada de contabilidad y después lo metió en un chicharrón porque sacó mal las cuentas. ¿Usted cree que lo va a volver a contratar? Ay, pues yo no lo contrataría. Entonces, ¿cómo cree usted que ofreciendo un sancocho malo le van a volver a comprar? Lo mismo. Entonces, claro, vamos a ofrecer las cosas, hacer las cosas bien, ayudar al otro con lo que hacemos. Así es. A nosotros en ocasiones nos pasó que llegábamos, por ejemplo, con las papas rellenas. Y mi mamá, por ejemplo, me decía,
Mija, pero ven acá, esas papas están un poquito caras porque realmente se consiguen más económicas. Nosotros le decíamos, mami, sí, están más costosas que lo que normalmente se consiguen, pero porque son unas papas que la capa de papas es muy delgada. Lo demás es pura proteína, pura carne en este caso. Mi mamá se fue, ese día nos ayudó a vender las papas porque Ever ese día no podía ir. Él generalmente, o siempre era el que iba a vender. Mi mamá se fue con las papas rellenas a venderlas. ¿Cuánto cuestan las papas? 2.500, si no estoy mal, ¿cierto, mi amor? Sí. 2.500, y la gente como que, oye, pero de pronto por ahí se consiguen en 1.800, en 2.000. Pero cuando las probaban, quedaron pidiendo papas. Eso es lo que les decía ahorita. Es preferible que de pronto el cliente al principio no quiera llegar porque es un poquito más costoso, pero que cuando llegue se fidelice a que llegue porque, ay, está barato, y después diga, no, perdí fue mi plata ahí. No, mi amor, y algo que hay que decirle a la gente que nos veía en los videos, porque mucha gente comentaba, no, pero esas papas son muy caras, ¿a quién se le ocurre que se va a vender eso? Nosotros las vendíamos. Y quedaban pidiendo, la verdad. Y lo otro es que nosotros vendíamos todos los días y no todos los días grabábamos las ventas. Claro. Grabamos una vez vendiendo papas, porque no vamos a todos los días vendiendo papas. No, ¿cómo se prepara la papa todos los días si es lo mismo? ¿No? Entonces decían, no, que por la cámara, no, señor. Desde antes de yo empezar a grabar mi primer video, mi amor, al inicio, claro, no era que yo iba a empezar a vender cuando empecé a grabar. Mucho tiempo antes ya yo vendía. Así. Después nosotros, cuando nos casamos, vendíamos todos los días, mi amor. Claro. Entonces las meriendas de lunes a sábado. Yo vendía por la casa, yo vendía donde entonces, trabajaba. No, que es por la cámara. No, señor. Cuando nosotros le mostramos a ustedes cómo vender y a cómo nos salía todos esos productos, ya teníamos experiencia haciéndolos. No era la primera vez. Entonces, no es la cámara, es la calidad del producto. Es claro la calidad del producto. Entonces, no vamos a venir a maltratar clientes. Sí, había momentos en que todavía en Facebook, en otras redes sociales, no nos seguía casi gente y nos veían unos poquitos. Y a veces los que nos compraban ni sabían, mi amor, que nosotros estábamos en esto. Ya se daban cuenta de la cámara después. Entonces, ya eran clientes que ya nos compraban desde antes. Más maltrata al cliente a veces la mala calidad del producto y del servicio que el precio. Así es. A veces uno va con unas ganas, con unas expectativas, y cuando prueba el plato uno se decepciona, que no le dan ganas de volver ni de darle la oportunidad, sea la persona o al restaurante. Entonces eso es algo a tener muy en cuenta. Bueno, los sancochos, aquí están las ideas. Vamos a aprovechar, vamos a ir tomando nota. La gente que nos está viendo, que quiere emprender, que está varada, aquí está. Aquí está la oportunidad de aprender. Así es. Bueno, la maestra Flor estaba triturando, creo que más ajos, ¿cierto, Poche? Bueno, aquí está, la maestra Flor aquí dejó ya unos ajos pelados. ¿Eso es para agregárselo? ¿No? Sí, para agregarle más. A nosotros nos gusta agregar bastante ajo, entonces vamos a triturar. Hay personas que he visto que nada más cocinan con dos o tres dientecitos de ajo. Dientes le llamamos a esto. Entonces, bueno, es al gusto de ustedes. El ajo es que le da buen sabor. Claro, total, a nosotros porque nos gusta. Ay, se salieron dos dientecitos. Sí, pero eso, hay personas que no les gusta casi, igual que el cilantro, Pochi. Yo me quedé sorprendida una vez que alguien decía, pero ustedes le agregan cilantro a todo. A mí el cilantro no me gusta, igual con el ajo, yo, Dios mío. Pero sí, es que el cilantro es un aromatizante para las comidas, al igual que el ajo. Pero es respetable y entendible. Voy a agregar otro poquito más de sal por aquí. Se me haga más fácil triturarlo, siento que se me hace más fácil con la sal y salpica un poquito menos. Este ajo que estamos triturando también se lo vamos a agregar a la olla para que se cocine, vaya soltando sabor. Yo necesito que viste y me haga una cuestión de esta, pero más grande. Un mortero grande. Sí, que no se me salga el ajo. Oyendo, yo necesito un coso de esto, pero grande, un mortero, que sea como este grande, que quepa una cabeza de ajo con 4 onzas de sal. Allá está Vicky ofreciéndome uno mecánico. ¿Cómo la ven ustedes? Bueno. No, lo he hecho, Pochi, pero como decía una seguidora por ahí ahorita, que por qué no lo hiciste tú, que las mujeres éramos más delicadas. Es cierto, yo tengo cuidado porque yo sé que las totumas tienen un fondo mucho más delgadito.
Ahí está. Entonces me voy a buscar la cucharita aquí. Para agregar esto a la olla, Pochi, tú me vas a ayudar a revolver. Sí, para que se integre con todo lo que ya está en la olla. Como de niña y el envejecido, historia bonita y su amor de motel. Ahí está. Hasta que mi locura, tu boquita me aterriza. Ahí voy a esperar que ya el cerdo y las verduras, el bastimento empiece a ablandar y que ya la Zaragoza esté blanda para mezclarlo. Vamos a tapar la olla, voy a buscar la tapa de la olla para que se ablanden más rápido las verduras y el bastimento. Los secretos. Tu amor anhelado, tu sueño cumplir. Tu amor de niña y el envejecer. Para mí tu risa, tu amor de mujer. La ira, ira, la ira, ira, la ira, ira. La ira, ira. Consultando en lo vivido, buscando en lo imaginado, me encontré entre mis olvidos, tampoco en lo recordado, una boca tan hermosa, caprichito de mis ojos, y una tan mujer, tan niña, de ti siempre tengo antojos, si me voy sin ti a Venecia, o de playa en Santa Marta, no me llenan sus amores. Sonrisa me hace falta, tu rostro en grata presencia, virtud noble de mi vida. Queremos que nos comenten cómo les está pareciendo las dos ideas del día de hoy. Por un lado, el machucho de ají que preparamos esta mañana con la maestra Flor. Por el otro, está la sopa de Zaragoza, que como le hemos dicho ya en varias ocasiones, hombre, es un frijol. Si usted no conoce la Zaragoza, búsquese un tipo de frijol, que el que sea de su preferencia, y puede hacer también una sopa con eso que a usted le gusta. Bueno, les decía que tapábamos la olla para que se cocinen más rápido las verduras y el cerdo, y luego que ya la Zaragoza también esté blanda, mezclar todo eso. Acá vamos a ir picando el cilantro para tenerlo listo, para cuando ya todo eso esté mezclado. Lo dejamos en agua. Para que no se le salga. Bueno, pues sí, entonces vamos a dejarlo lavado. Acá la maestra Flor me está diciendo que lo piquemos al momento ya de agregárselo para que... para que esté fresquito y toda la cuestión. Entonces vamos a dejarlo aquí. Algo que sí voy a hacer, mi amor, vamos a acompañar estas sopas con arroz blanco, ¿no? Claro. Bueno, voy a ir triturando otro poco más de ajo para hacer el arroz. No, yo creo que si la Zaragoza está rápido, lo montamos acá en el fogón. Si no, lo hacemos allá adentro. Sí, Pochi, por favor. Ahí hay una totuma con arroz, Flor. Bueno, aquí la cantidad de ajo que usted le agrega al arroz a su gusto. A mí me gusta agregarle bastante cuando lo hago con ajo. Yo generalmente no le echo ajo. Pero ahí me dijeron, ¿y qué es arroz para ese arroz de cachaco? Cuando lo hice sin ajo, a mí me gusta sin ajo, me gusta con ajo. Entonces, por ejemplo, a ver, cuando es con ajo le gusta que se le sienta, pero no mucho. ¿Cierto, mi amor? Bueno, me gusta que lleve la cantidad de ajo normal. Sí, es que a mí me gusta, digamos, cuando es con ajo un poquito guasadito, que se le sienta bastante el sabor, pero vamos a agregar nada más 3 dientecitos de ajo. Para libra y media de arroz, creo que hay ahí. Bueno, denos su opinión, díganos, me parece chévere, no me parece bueno, barro que la hagan así, ese frijol no se llama frijol. Díganos lo que ustedes piensen, lo que ustedes están pensando de esto que estamos haciendo, denos su opinión real del trabajo que les mostramos aquí en el día a día. Es la oportunidad para que se manifiesten porque estamos en vivo y de una le estamos respondiendo aquí nosotros mismos. Así que
la opinión de ustedes para nosotros es muy importante. De esa manera mejoramos, de esa manera corregimos. Aquí dice Jesly Matute, delicioso las dos preparaciones, el machucho de la maestra Flor de esta mañana y la sopa de la maestra Yurle. Bendiciones, o sea que Jesly Matute se las ha comido las dos. Ha estado presente desde esta mañana con nosotros aquí en ADN Roca. Esa es la gente firme de la comunidad, que no se pierde ninguna de las ideas, que siempre intenta aprovechar todo lo que estamos haciendo aquí, porque sabe que son útiles, tanto así para enamorar marido, para amarrarlo, como para vender, para generarse ingresos. Eso quiere decir que Everde Jesús y José Pérez están más amarrados. ¿Estás viendo tu boche? Ya sabes. Yo no sé. A ver, le estamos quitando audiencia a Netflix. Ya saben, si ustedes quieren algo que de verdad ustedes les vaya a edificar, Netflix, aquí estamos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, en los mismos fogones. Lo único es que ustedes van a traer un equipo de trabajo aquí, las cámaras y toda la cuestión. Aquí nosotros les vamos a recomendar a José para que no vayan a decir, no, que hay que cambiar el camarógrafo. Aquí está José, que es que sabe por dónde va la cosa de los fogones. Entonces, nada más es transmitir esto allá para que la gente no se ponga a andar perdiendo tanto tiempo. Así, y no se les vaya de la plataforma. No, y entonces, bebé, aprenden a negociar con sancocho, aprenden a emprender, a generar empleo, en vez de estar viendo cómo le arrancan la cabeza a un muñeco que tiene tres cachos, como son las series de Netflix. Mi amor, vamos a buscar una totumita pequeña para sacar esta espumita que se va haciendo aquí arriba. Mi amor, una totumita pequeña. Esta totumita, digamos que son, siempre se me va el nombre. Son toxinas. Sí, digamos que las toxinas, por llamarle de alguna manera, de la carne. Está eliminando las impurezas. Eso, impurezas. Aquí están las impurezas de la carne, en este caso de la carne de cerdo. Entonces sacamos la cantidad que podamos. Bueno, yo particularmente pongo el cerdo primero para la verdura. Bueno, aquí, mi amor, cuando hay personas diciendo, ¿no?, que demora la sopa, que no demora 10 minutos, que... ¡Ay! Lo que pasa es que esto es una transmisión en vivo. Una sopa de 10 minutos, me va a perdonar, pero es una sopa mala. La sopa debe demorar por lo menos una hora en el fogón. Si demora menos, quién sabe, será sopa de huevo. No, y le digo que aquí nos estamos apurando porque la maestra Flor nos está ayudando. No, miren, no, si no tuviéramos esto adelantado. Mi amor, y lo otro es que esto no es un video. Sí, estamos en este vivo. No es un video editado, esto es totalmente en vivo. O sea, que ahora mismo está a Your Ladies. Mi amor, no me gusta que se te está tomando el pelo y mucho menos que esto suceda en vivo. Entonces, o sea, que ahora mismo se está tomando el pelo a Your Ladies. Lamentablemente, mi amor, si tú quieres, yo le saco la impureza de la sopa. No. Para que los que están diciendo, no, que es que eso demora mucho, que no sé qué, por lo menos no vean que es el pelo tuyo el que se ahuma, sino el mío. Ah, en directo, yo en vivo y en directo. Yo con eso no tengo problema. Ah, ¿y la parada de la maestra Flor? Bueno, aquí sacamos hasta donde pudimos porque ya, como eso no tiene las verduras. Amor, esa parada no la van a ver en los videos editados. ¿Sí o no? ¿Verdad? Bien. Ah, los videos editados, pues allí con su delantal, la silla en firme. En cambio, en vivo. Ah, todas esas cuestiones son cosas que ustedes pueden ver aquí, que no las ven en un video editado. Claro, se lo perderían. Bueno, entonces vamos a llevar esto para allá. ¿Cómo cuánto tiempo tiene la Zaragoza de estar ya en el fogón? Creo que tiene bastante tiempo para ya debemos mirar a ver cómo está. ¿Para? Son las 4:45. Vamos a pasarnos por acá. Bueno, vamos a bajar la olla para ir revisando. ¿Por qué? ¿Quién está diciendo que Pochi es la esposa de Vic? No, el Victi o Víctor Romero no es esposo. Son hermanos, de Flor. Pochi, son hermanitos. Pochi es hermana mía, Victi es hermana, es hermano mío. El esposo de él está tragada de mí. Ahí sí tienen, no, tú estás tragada de mí. Ven acá, muestren a mi esposo, a mi esposo está
El esposo el esposo de Pochi se llama José Pérez. ¿Cómo te vas a quemar, José? Se va a acercar de tanto. Amor, ¿por qué te pones tan nerviosa? José también, vale, verdad que es alcahueta. Vas a meter los pies en el fogón, nada por venir. Necesito a ver qué es la reacción mía. Me confieses delante de casi 2000 personas si tú estás tragada de mí. Pues ya vamos a seguir con la Zaragoza. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Ah? Ahí está el esposo de Pochi. Ahí sí hay que mostrar. Vamos a mostrar. Ah, se los muestra. Ahí se está. Los muestra esa belleza, Ya saben. José con los Pérez. Pies allá en el banquito. ¿Ah? La mochila en la pierna. Un hombre multifuncional. ¿Ah? El esposo de la maestra Flor. No, es que Pochi está simpática. Debe de andar metiéndose en camisa de once varas que José Pérez le pesa la mano. Ya saben. Creado a peso de machito. Bueno, yo trituré ya el ajo del arroz, ¿cierto? Yo creo que sí. Sí. Bueno, vamos a revisar cómo está la Zaragoza. Aquí algo importante es lo siguiente. Para los que nunca de pronto han usado una olla a presión o no tienen mucha experiencia, vean. La olla a presión, ella suena es porque tiene aire en el interior. Así que hay que suspenderle la válvula con una cuchara, un tenedor, con lo que usted pueda, para que el aire salga. Porque si usted intenta destapar eso y así, lo que va a hacer es que puede explotar y todo eso caliente que está adentro puede quemarlo. Entonces, ya saben, hay que sacar todo ese vapor primero. También puede colocarlo en un chorro de agua para que se le salga. Vamos a revisar la zaragocita. Miren cómo se ve la Zaragoza. Uy, están blanditas. Dios mío, se ve espesito. ¿Ustedes se imaginan ahora, amor, mi amor? Se le ve un buen color. Ay, señor. Hacer un guisito. Un sofrito. Y se le echa patica de cerdo. Y agregársela esto. Y con patica de cerdo. Ay, Dios mío, se ve espeso. Ya me dio hambre. Y plátano amarillo. Pues. Mira, esta es la Zaragoza, la famosa Zaragoza. Es un frijol rojo casi que vino tinto. Grande. Y se dan cuenta, miren, ve. Está blandita. Miren, mi amor, cómo se ve espesa. Miren el líquido que... Claro, mi amor, en el color de la, para la coloración de la Zaragoza y el espesor que ustedes están viendo en la pantalla, tiene mucho que ver la forma en la que usted atiza el fogón. Ay, me quiero sacar esta Zaragoza y hacer un sofrito y guisármela y comérmela con arroz blanco. Si tú quieres, saca la mitad. Tú sabes que aquí, mejor dicho, pues, estamos para que tus antojos sean saciados. Está delicioso. Yo creo que lo voy a sacar un poquito para comérmela con arroz. Mire, eso quiere decir que ya la Zaragoza está blanditica. Es más, en este punto podrían guisarlas. Espesita, es uno de los frijoles que a mí más me gusta. Dios mío. Bueno, entonces quiere decir que tenemos el fogón libre para colocar el arroz. Uy, está ya pesa. Bueno, mi amor, entonces yo voy a aprovechar y voy a hacer una transferencia leñística. Voy a hacer una transferencia leñística, ya que estas estillas son más útiles acá que allá. Sí. Bueno, mi amor, como ya la olla está hirviendo donde está el bastimento, las verduras y la carne de cerdo, vamos a agregarle enseguida la Zaragoza. Oye, espérate, yo me voy a sacar un poquito de Zaragoza esa porque no me voy a quedar con las ganas. Sí, después nos sale el bebé. Nos sale el bebé con la boca abierta. Sí. Con esas ganas de comer tu Zaragoza. Cuando yo veo gente criticando mis labores leñísticas aquí, no sé, pero... Eso es porque no la han visto en vivo y en directo. No, mi amor, que más, mire cómo está esa olla. Si yo le meto más candela a eso, pues ya se va a secar la sopa. Entonces uno también tiene que saber manejar los tiempos cuando de candela se trata. Ustedes me disculpan aquí que yo me lleve parte de la Zaragoza, pero yo con esos antojos no me voy a quedar. Primo, ¿cuántas estrellas van, primo? En este momento le agradecemos a las personas que están constantemente colaborando, aportando al logro del objetivo. Dios los bendiga grandemente. En este momento... Primo, ¿cuántas estrellas van? ¿20,470 estrellas hasta 45,000? Son 25,000 estrellas. Bueno, 24,500 estrellas. Sí, mi amor.
Ahora sí vamos a agregar ya las zaragozas aquí a la olla. Estas zaragozas están blandas y muchos se preguntarán, bueno, pero si la agregan ahí se van a deshacer. No importa, aquí lo importante es que la zaragoza le dé más espesor a esto y sabor, claro. La verdad es que cuando en mi casa, donde mi mamá, mi casa no, porque mi casa viene siendo esto, pero cuando estaba niño, donde mi mamá nos hacían esta sopa, y esta era una de mis favoritas, porque se sentía la zaragoza ahí en el fondo y uno como que es deliciosa esta sopa, así que se la recomendamos para los padres que quieren de pronto darle sopitas a los hijos y a veces se ponen retrechero, esta es una buena oportunidad. Bueno, gracias a Dios, sé que a él le gusta bastante la sopa. Bueno, en este punto ya como el cerdo ya está bastante cocidito, vamos a probar la sal. Aquí ya podemos probar la sal. Si le hace falta, le agregamos inmediatamente. Mi amor, y ahora después de agregarle la zaragoza, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿qué es lo que vamos a esperar? Mi amor, ahí rectificamos los sabores. Que esté bien de sal, de sabor. Y luego tapamos para que el bastimento se termine de ablandar y de aportar espesor a la sopa. Porque ya la zaragoza está bastante blanda. O sea, le vamos a agregar la sal. Si le hace falta. Si le hace falta. Porque ya la agregamos. Y el bastimento. Ay, Dios mío, pollo, esto va por buen camino. Amor, el bastimento lo vamos a agregar ahora. Ya se lo agregué. Lo que falta es que se ablande. Sí. Mi amor, mira, vamos a hacer un recorte. El primer paso fue en una olla aparte colocar a ablandar la zaragoza. La colocamos en una olla a presión. En otra olla colocamos las verduras con sazonador, pimienta, ajo, un poco de sal. Y luego, unos 5 minutos pasados, agregamos el bastimento enseguida. O sea, cuando ya el agua estaba caliente, agregamos el bastimento. Ahora, ay, el cerdo, claro, que estaba ya con las verduras. Ahora, cuando ya la zaragoza se ablandó, lo que hicimos fue revolver la olla donde estaba la zaragoza, o sea, revolver la zaragoza con la carne, el bastimento, las verduras. ¿El plátano amarillo? Al final. Ok, listo. Sí, porque después se deshace, ¿verdad? Sí. Bueno, yo... Bueno, porque sí. Esa sopa... Se faltaría solamente el plátano y... Y el cilantro al final. Oye, esa sopa ya se ve espesita. Sí. Y eso que todavía no ha empezado a soltar todo el almidón, el resto... El ñame, la papa. La papa, sí. El arroz no se le va a agregar a la sopa. Hay gente que dice, falta el arroz se va a hacer en el otro fogón. Va a ser un acompañante. Vamos a taparla, Pochi, sí. Ahí está. Está bien tapada todo, está bien tapada la sopa. Sí, porque no todo el mundo sabe tapar la sopa. Bueno, ahora como ya desocupamos el fogón, donde teníamos... Yo ahorita dije que yo fui a echar el bastimento en el baldecito, yo dije. Bueno, miren, ya tenemos un fogón desocupado, vamos a poner el arroz. Uy, ese humo está tremendo. Bueno, mi amor, necesito que te vayas para allá porque si hay alguien que se va a humar pelo aquí, soy yo. No, ya humado lo tengo. Aquí bueno, tenemos. Mi amor, espérate, que la Dale. Gente nos está diciendo, yo quiero que ustedes me digan numeral bacana la sopa o numeral maluca la sopa. Dale. Primo, vamos a poner a sonar. Los Primo, tambores. Los tambores, para que la gente, Nicole, ven acá, que allá está el productor y vamos a ver que llegó visita y el productor estaba escuchando el cuento que llegó la visita y no puso los tambores a tiempo. Allá está Timo. Bueno, pues vamos a poner los tambores. Cuando los tambores estén sonando, usted va a estar moviendo los hombros y poniendo numeral maluca la sopa. Pero vamos a hacer un maluca la sopa. O numeral. Creo que más sabe se pierde. Bacana la sopa. Lo que pasa es que yo no me puedo tampoco demostrar habilidades bailísticas aquí. Ay, tampoco puedo dar la cosa. ¿Cómo es que van a hacer? Espérate un momentico, que estoy borrando aquí para que ustedes vean paso a paso. Ustedes escuchan por los tambores. Ay, que están los tambores ahí. Primo, ¿están los tambores sonando? Sí. Bueno, José, vamos a hacerle la toma a eso porque ya la gente no me está escuchando. Vamos a ver. Thank you.
Bueno, Luz Estela Silva se manifestó con el numeral bacana la sopa. Ladies Linares dice numeral bacana la sopa. Rafael José dice numeral bacana la sopa. Isa Cogollo dice numeral bacana la sopa desde Montería. Está sofocado. Estaba haciendo transferencia leñística. Estaba haciendo una... Mi amor, pero eso sí, no me puedes dejar el otro fogón sin candela porque íbamos a poner... No, mi amor, yo no he tocado el otro fogón, sino que estamos esperando que el fogón, el arroz llegue hasta los vindes para meterle ya más fogaje. Ok. Leiris Castillo acaba de enviar 310 estrellas, aportando así al cumplimiento de nuestro objetivo. Nos queda un día, mi amor. Robert, recuérdanos las estrellas. ¿Cuántas van? Ahí está, 20.780 hasta 45.000. Vamos a tirar nueve, 45. Ay, Dios mío. 24.600 dice Víctor y llevo dos. Menos uno. 24.599. Ahí vamos. Bueno, vámonos para el fogón, es que... Bueno, necesito que por favor por acá sí me colaboren con un poquito de agua, porque cuando ya el ajo se frita muy rápido, entonces hay que agregarle agua enseguida. Me viene la maestra Flor a auxiliarme. Vamos para el fogón. Ahí está el caldero. Ya me voy para allá con el aceite y el ajo triturado. No, sí, por candela, para que no esto va a estar, pero ya. ¿Viste lo que di? No, este. Ochi, una cuchara para el arroz, porfa. Bueno, mi amor, necesito que Ever le meta un poquito de candela a este fogón donde está el arroz aquí, porque vamos a agregar aceite para que se caliente y el ajo este, miren, este ajito que tenemos acá ya triturado con un poco de sal. Y ya le dije a Ever que el tiempo que demore la sopa en el fogón depende más de él que de nosotras. No te preocupes, que esa sopa, como quien dice, ya están servidas. Eso veo. Bueno, por acá la señora Rosario Sierra se reporta con el numeral bacana la sopa. Bueno, la señora Elizabeth Vergara dice desde San Pablo, sur de Bolívar, se ve provocativa la sopa. Saludos y bendiciones. Bendiciones también para usted, señora Elizabeth. La señora Sandra Ford dice numeral bacana la sopa. Bueno, y vamos a hacer acá. Ajá. Vamos a meternos en las labores fogonales. No, porque ya la leña está. Mi amor, vea, aquí la señora Reina Guzmán dice, aquí tengo el aguacate, y se ríe, esperando la sopita. Señora Reina, imagínese que hoy pasó por ahí el carro el aguacate y estaba pensando, debería comprarme unos dos aguacates para esa sopita. Pero como generalmente acá no la comemos con aguacate, se me pasaron las ganas. Ahí está, mi amor. Sí. Estabas pidiendo bueno, Pochi, uy, Dios mío. Ahora sí, porque vamos a agregar, como te dejó el celular, el aceite, son libra y media de arroz. Mira, mi amor, el celular. La señora Olga María Arevalo Castillejo dice, numeral bacana la sopa. Nítida la sopa, dice la señora Gloria Bellido. Vamos a esperar que el aceite se caliente un poco para agregar el ajo. La señora Lady Sánchez dice, si sabe cómo se ve rica y nutritiva. Bueno, señora Ana Castillo, el fogón alto, como usted le llama, que acá le llamamos hornilla, está del otro lado al otro lado del patio. Lo que pasa es que allá todavía no hemos hecho el... ¿Cómo es que se llama, Poche? El techo. No hemos hecho el techo, exacto. No le hemos hecho la enramada, como también enramada se le llama. Bueno, entonces, cuando hay sol... El sol acá, la temperatura es bastante alta. Imagínese ahora con ese fogón en pleno mediodía. No, y es que esto aquí con cipote sombra que hace acá, mi amor. No, y acá es más fresco. Y yo ya tenía la piel que me ardía ya de tanto asolearme. Entonces, como ya esta transmisión empezó desde temprano, decidimos que fuera acá para que cuando saliera el sol no estar sufriendo. Y después tener entonces que venirnos de allá para acá. No, mucho trabajo. Bueno, yo creo que el aceite ya está. Ya está como caliente, vamos a agregar el ajo. De igual no es necesario que la temperatura esté muy alta, aunque ya está.
Vamos a estar pendientes, sí, para que el ajo no se vaya a quemar. Esto huele delicioso. Bueno, yo quiero enseñar aquí una lección estratégica en la materia de los estudios leñísticos. Miren. Con una estilla de estas, José, yo quiero que hagas énfasis en el instrumento que acabo yo de agarrar, de desprender de un artefacto llamado leña. Sacando una astilla como esta, teniendo dos fogones atizados de manera que están encontrados, unidos el uno al otro, hacen este movimiento estratégico. Esto se llama transferencia de calor de fogón a fogón. Con una misma astilla se atizan dos. ¿Dónde ven ustedes esto? ¿Dónde más? Aquí en ADN Rock. En menos de lo que canta un gallo, porque el gallo va cantando como a las 3 de la mañana. Ah, no, a las 6 de la tarde creo que vuelven a cantar. 5:30. Va a ver que esta astilla transmite candela al fogón de la izquierda y al fogón de la derecha. Yo quiero que ustedes opinen acerca de estas enseñanzas, ¿qué les parece? Transferencia fogonal se llama la estrategia en sentido general. Numeral transferencia fogonal, para que Facebook sepa que aquí sabemos atizar los fogones como los maestros. Así que vamos con el hashtag nuevo, transferencia fogonal. ¿Viste? Bueno, acá. Transferencia fogonal. No, no, mi amor, espérate, transferencia fogonal. Que se quedó en primo, silencio. Ponga a repetir los tambores para que la gente ponga. Numeral transferencia fogonal. Numeral transferencia fogonal. La gente, manifiéstese. Sammy Lindarte enseguida se manifiesta con la transferencia fogonal. Sammy, tiene que decirnos desde dónde usted está participando, de dónde nos ve. Transferencia fogonal, dice Deli Narváez, con carcajadas. Díganos, transferencia fogonal, desde dónde nos ve. Reina Guzmán dice transferencia fogonal y dice también, mándenme sopita, carajo, se ven buenas. Ahí está la transferencia fogonal desde Cincelejo, Rafael José. Transferencia fogonal, Joismin Mansi. Astrid Figueroa, transferencia fogonal. ¿Cómo está la gente metida en el cuento? Esa es la gente de ADN Roca, la gente que está atenta, aprendiendo de pe a pa, porque aquí enseñamos desde que arranca la mata yuca hasta que se la come. O hasta la vende aquel que es emprendedor. Hombre, Sammy Lindarte dice. Él se manifestó con transferencia fogonal desde Bogotá y dice, por fin, qué alegría que me saludan. Un abrazo gigante, quiero sopa. Sammy, vamos a mandarle dos totumas de sopa. Lo malo es que los camiones esos de Servientrega, de aquí a que eso quiera llegar ya, hay un reguero de sopa ahí, y mojó los pantalones y mojó todo lo que llevan ahí en el camión. Entonces, por eso no se lo mandamos hoy, pero un día de esto lo vamos a invitar a comer acá. Ya se están comiendo la sopa. Y yo estoy acá deshidratado de tanto meterle leña al fogón. Bueno, yo estaba esperando que Ever terminara con la transferencia fogonal para ir a echar el arroz. Pero ya el agua está hirviendo, el ajo lo dejamos sofreír un poco. Recuerden que el ajo yo lo trituro con sal. Agregamos el agua, entonces me parece que ya está bien de sal. Es más, voy a agregar creo un poquito más de agua. Ahora agregamos el arroz que ya tenemos lavado. Para las personas que se preguntan la cantidad de agua, bueno, la medida es por una taza de arroz, 2 de agua, pero si es arroz que viene bastante partidito, se agrega menos. ¿Por qué? Porque este arroz con menos agua ya está bastante cocido.
Bueno, entonces, para que no les quede sopudo. Mi amor, tú estás hablando del arroz, pero la señora Juanita Garcés dice numeral maluca la sopa desde Medellín. Eso es lo bueno, que hay gente que le gusta y gente a la claro. que no. Claro. Señora Juanita, nosotros a usted la queremos como usted no se imagina. Le mandamos un abrazo sopal desde los fogones de ADN Roca. Así es, habrán personas a las que no les gusta la sopa y por eso. Eso es bueno, eso es bueno. Las opiniones, señora Juanita, díganos por qué no le gusta para ver si nosotros buscamos para que le guste. Está Luz Mary Rodríguez Vergel, que dice transferencia fogonal desde Fundación Magdalena. También dice Cristal Valdovinos, numeral transferencia fogonal desde Los Ángeles, California. Se fueron lejos las transferencias fogonal. Miren, el efecto fogajoso que emitió el artefacto llamado estilla, que está transfiriendo candela perpendicularmente de un fogón a otro. Ahí está. No, que no funciona. Ahí ustedes no están viendo la candela. Ahí está. Miren. Bueno, hay que buscar qué ve. Ah, la tapita para el caldero del arroz. Voy a buscarla. Taide Tapia dice transferencia fogonal desde Venezuela. Y también Sheila Llanos, transferencia fogonal desde Soledad Atlántico. La verdad es que nosotros estamos contentos de que ustedes estén tan atentos en Los Ángeles, California, en Soledad Atlántico, en Malambo. ¿Cómo es que se llama el barrio Malambo que mencionaron, mi amor? El Concord, creo. El Concord. Una cuestión bacana, que ustedes están ahí atentos y aprendiendo. Estas clases en educación leñística las emiten en otros lugares, no en un solo día. No, usted para atizar un fogón tiene que cortar una astilla de leña o comprarle 2,000 pesos a Mocho. Cuácata, de viruta porque son delgaditas. Aquí no, aquí le damos desde que se corta la leña, cómo se agarra el hacha, cómo se saca una astilla, cómo se sacan dos, cómo hasta se que mete el fogón. Hasta que quedan las brasas para hacer las canoas. El tipo de roca que debemos usar para los bindes, el tamaño de los bindes, el tamaño de la olla, cómo sacarle el tizne a la olla si se le pasó de leña. O sea, completísimo el curso que usted hace claro aquí. Claro que sí. Así que... Bueno, mi amor, yo necesito algo aquí. Y es que tú le metas un poquito más de candela al fogón. Al arroz. Al arroz, sí. Porque a esa sopa no le falta mucho. Ya no le falta mucho, entonces, para que el arroz esté a la par para servir todo completo. ¿Un movimiento estratégico quieres tú? Sí. A nivel fogonístico. Fogonal, sí. No, este es fogonístico. Ah, ok, fogonístico. Bueno, vamos a mover. Mira, estoy viendo que tengo vellos. Yo nunca he tenido vellos. Eso debe ser por el embarazo. Bueno, vamos a ver cómo vaya el ñame, la yuca, la papa, para ver si agregamos el plátano amarillo. Mi amor, Elvita Díaz, una seguidora fiel y que dice cosas que a veces uno se queda pensativo, dice que debemos enviar a Ever de Jesús para la NASA. Ay, Dios mío. ¿Tú qué dices de eso? Bueno, y se van a quedar con él allá, ¿no? Eso nada más si es por un ratito. Bueno, ya, mi amor, mira, ya están diciendo que yo hay que quemar el arroz y ni siquiera metió la mano en el arroz. Dios mío, miren, la papa blandita, el ñame también está blando. Blando, blando, escuchen, no hablando. No escuchen que es que está hablando. Mi papá se me dijo que mi hija, ¿cómo así que estaba hablando? Y yo, papi, está hablando. Alensa Bueno dice numeral transferencia fogonal desde Cúcuta. La carne también está blanda. Esperen ahí, déjenme acomodo por acá. Yo sé que está blanda porque eso es pulpa y eso está desde hace rato en el fogón. Miren que ya el cuchillito le entró, no sé si se alcanza a ver en cámara. Ahí está. Vamos entonces a agregar el plátano. Vamos a agregar el plátano amarillo porque esto ya está casi que de bajar. Eso, Pochi, gracias. Mi amor, el fogón tiene más candela de un lado que del otro y me va a quemar el arroz de un lado. Vamos a acomodarlo. Tiene que estar, ¿cómo es que tú dices? Tiene que haber una distribución, no sé, una uniforme. Distribución perpendicular uniforme. Ok. De la llama. Bueno, vamos a agregar el plátano amarillo. Este se agrega casi que al final porque recuerden que es blando, es blando. Entonces se va después a deshacer. Vamos a mezclar. A José por allá como que le cayó un pringuito. Dios mío, pobre José. Bueno,
y nos vamos para la mesa a picar el cilantro, porque esto está ya casi que de bajar, señores. Ahí está. Solamente esperar que se cocine el plátano. Bueno. Me voy por acá a ir picando el cilantro. Me ha maltratado todo el fogón hoy. Este cilantro lo vamos a picar un poco a menudo porque recuerden que esto no se va a cocinar, sino que más bien se va a agregar cuando la olla ya se esté para bajar. Este cilantro ya lo había lavado, vamos a volver a enjuagarlo. Mi amor, le echas un ojito al arroz, ¿oíste? Mi amor, Héctor Fandiño Calderón dice, transferencia fogonal desde Bogotá, Hospital de Fontibón, urgencias, Didier Ester. Didier, queremos saber, usted trabaja en la urgencia porque desde acá le mandamos las fuerzas, todas las fuerzas necesarias. Dios bendiga a todas esas personas que se encuentran en el hospital de Fontibón. Que Dios mande sanidad, que sean levantadas las personas que se encuentran ahora enfermas de las camillas, sanos y que se vayan contentos para sus casas, todos los enfermos del hospital de Fontibón. Dios lo bendiga, señor Didier, y también a Héctor Fandiño. Así es. Como les decía, este cilantro no se agrega junto con el otro para que le dé un toque fresco a la sopa. Además, claro, la presentación. Ese toque va a hacer que sea mucho más apetitosa la sopa. Cindy Díaz pregunta en qué parte de Colombia se encuentra. Nosotros estamos en el municipio de Córdoba, que se encuentra en el departamento de Bolívar, la subregión de los Montes de María. Esto es en Colombia. Dubis Pérez dice, dulce y natural, qué bueno tu apoyo. Dios la bendiga, señora Dubis. Dulce y natural, también dice, todo se ve lindo. Numeral, bacana la sopa, dice Ginette Carolina. Bueno, yo les digo, aquí me voy a dejar un poquito de cilantro para el sofrito de la Zaragoza que aparté. Ahí ya, con eso es suficiente, ahí está bueno. María Rosado dice, se permite, está embarazada, sí señora, ya está al parís. O sea que ya está casi. Ustedes no me ven el barrigón, pero sí. Ahí está. Uy, se pegó la tapa, mi amor. Lizeth Paola dice, your lady está tragada de ever, mi amor, ¿tú qué dices de eso? Ay, ¿qué voy a negar yo? Mi amor, cuidado, te vas a pringar esto. Espérate un momentito. Eso fue la arreglada que me hicieron a la tapa por ahí ahorita, ese huevito, y me le puso la cuestión al revés. Déjalo que venga. La señora Dubis Pérez dice, se antoja la pipona. Ahí estoy yo. Si los antojos que uno no se puede... Para solucionarte los problemas. Gracias. No, todavía el arroz no ha secado. Sin embargo, estoy checándolo porque recuerden que tenía más candela de un lado que de otro. El otro. Vamos a taparlo nuevamente, mi amor. Ah, pues. Vamos a taparlo. Eso no está en la transferencia arañística. El caldero está inclinado hacia el lado derecho. Acomódalo un poquito, mi amor. Mire, acomódalo cuando esté inclinado, porfa. Espectaculares esas sopas, dice la señora Enevis Villarreal Noriega. Bueno, voy a revisar cómo va el plátano. Recuerden que eso no demora mucho. Y por otro lado, que ese fogón tiene pero fogaje, señores. Entonces, no podemos dejar que se vaya a deshacer el plátano. Estaba esperando el trapo. Cada Pochi tiene uno. Bueno, vamos a destapar y a revisar esta delicia. Dios mío. Yo hace rato vengo detrás de Verde Jesús, mi amor. Vamos a hacer la sopa Zaragoza con cerdo. Vamos a hacer la sopa Zaragoza con cerdo. Son, como les decía al inicio, una de las sopas que más me gusta. Yo soy muy sopera, la verdad. Me gusta todo lo que tiene que ver con sopas y sancochos. Y esta es una de mis preferidas. Vamos a darle al plátano unos 5 minutos más para agregar luego el cilantro e inmediatamente bajar la olla. Ay, José, esto huele bueno. Por eso te estoy diciendo. Bueno, y voy a volver a probar porque recuerden que uno siempre tiene que estar probando, actualizando, porque ahí las sopas van ablandando cosas que antes no estaban blandas. La candela, perdón.
Entonces el sabor va cambiando un poquito. Vamos a tapar 5 minutos más. Bueno, saludamos a todas las personas que nos han acompañado durante toda la transmisión. Hay más de 1.200 personas conectadas. Les agradecemos enormemente. Ya las sopas van estando. Miren, son unas sopas, mi amor, que no son súper espesas, pero tampoco son líquidas. Además que cuando se reposan, cogen un poco más de espesor. Eso está, mi amor, en una consistencia que de la legua se ve que está buena. Si no estuviéramos en vivo, estuviera yo con un platico al lado sacando sopa y probando cada 5 minutos, créanme. Están buenas. Ay, de eso ya creo que el arroz esté rápido. Mi amor, ¿sabes qué? Quiero que tú le pruebes. Mi amor. Sí, dime. María Isabel Serrano dice, ahí Ever de Jesús, y ella no acaba de tener un bebé. Usted tiene una puntería. Los felicito. Gracias, gracias. Gracias. Sí, tenemos un niño de año y medio. Sí, casi año y medio. Y ya viene el otro para afuera, con el favor de Dios. Bueno, vamos a ver el arroz porque veo que tiene mucha candela. Bueno, espera, que Janier Bejarano dice, numeral bacana la sopa, la costa firme desde Bogotá, saludos. Tengo ganas de pegarme unas harturas de sopa así de buena. Y después dice, primer en vivo que veo de 2 horas. Gracias, gracias, porque la verdad, Janier, intentamos dar lo mejor de nosotros en cada en vivo. Ustedes nos ven aquí, pero lo hacemos con mucho amor, con la intención de que ustedes sean edificados, la intención de que les sirva lo que estamos haciendo aquí, no solamente para que usted disfrute, con el ojo, sino que la prepare en su casa y emprenda con esto. Y qué bueno saber que usted ha estado atento desde que iniciamos el en vivo, porque sabemos que no es fácil. A veces las personas se van, se aburren, y bueno, hasta el momento hay más de 1.000 personas, entre las cuales está usted firmes, esperando hasta finalizar la transmisión. Así Dios es. Lo bendiga grandemente. Un saludo, señor Janer. ¿Cómo es el nombre, mi amor? Janier Bejarano. Janier Bejarano, Dios le bendiga. Bueno, aquí... Yo aquí volteé el arroz, pasé el que estaba arriba para la parte de abajo para que se cocine también y le saqué candela. Vamos a tapar nuevamente para que el vapor termine de cocinar el arroz. Evelia Borja Mercado dice, con ustedes no se aburre nadie, yo repito los videos. Sácale, mi amor, porfa, la leñita que está aquí al lado. Señora Evelia, muchísimas gracias, gracias por apreciar nuestro trabajo. La verdad es que intentamos que esto sea interactivo, que sea de mucho aprendizaje, para que la persona vea que siempre estamos aportando en cada minuto, en cada segundo. Entonces, gracias por el aprecio y el valor que le da a nuestro trabajo. Mi amor, así le saqué es. Leña porque me mandaron. Sí, sí, mi amor, sí, porque después la arroz se coge, entonces se vaya a quemar. Estoy desocupando por aquí porque ya esa sopa está para bajar. Yurrey Liscano dice, saludos desde Ureña, frontera con Cúcuta. Lo único malo es que me quedo con las ganas de probar todas las delicias que preparan. Yurrey Liscano, Dios te bendiga. No se quede con las ganas. Atiza el fogón de leña, cómprese 4 libras de Zaragoza. Métale todo ese poco bastimento, el poco de verduras ese que le agregamos aquí. Y tiene una semana tomando sopa, porque si las mete en la nevera no se le daña. Ah, mi amor, van a bajar la olla. No entiendo por qué están llamando más personas y no, eso. No, porque Verde Jesús no tenga cañaña para bajarla. Lo que pasa es que esa olla está súper caliente. Son puntos. Son alguna cosa, ¿no, señor? Son puntos a aclarar. No, claro. Importantísimo. No, mi amor, eso no es necesario. Ellos saben que tú tienes cañaña. Ellos se han dado cuenta. Bueno, vamos a bajar la olla de no, la sopa. Espérate, vamos a agregarle el cilantro aquí antes de bajarla. Ayúdame con la tapa. No, espérate. Sí puedes cogerla por aquí. ¿Cómo te quedas? Ahí está. María Rosado, no se pierde ni un capítulo desde República Dominicana. María, gracias, gracias. Esperamos que esto sea de gran aporte para usted. Queremos saber de qué manera lo están aprovechando para preparárselo a su familia, o también están aprovechando esto para emprender, para generarse ingresos.
Esto es muy importante para nosotros porque el objetivo principal es mostrarles una esperanza, una solución a través de estos conocimientos. Listo, estamos aquí de nuevo ya con las sopas en la mesa, casi sirviendo, casi comiendo, que es lo más importante. Ay Dios mío, una de las cosas que a mí más me gusta de esta sopa es que lleve carnecita, pero también este tocinito, miren, ay Dios mío, delicioso. Bueno, ¿cómo le ven ustedes la cara a la sopa? ¿Cómo le ven la cara a la sopa? Vamos a ver, numeral, la cara se le ve buena, la cara se le ve mala. Cara buena, cara mala. Numeral, cara buena, cara mala, si le gusta la cara de la sopa o si no le gusta también. Amor, el arroz está puesto con puro, prácticamente nada más la brasa. Sí. Ahora reviso a ver qué. Bueno. Ay, Dios mío, señor. Ay. A mí la sopa sí me encanta. Bueno, ya voy a ir a ver el arroz. Bueno, mi amor, voy a saludar a la señora Ludy. Mientras José muestra la cara de la sopa y ustedes van dando su opinión. Dice la señora Ludy. Oime Achuri, bacana la sopa, buenas tardes, los saludo desde Pitalito, Huila, Dios los bendiga por compartir todos sus conocimientos gastronómicos, gracias porque cada día aprendemos nuevas recetas a las maestras Your Lady y Flor, y para Ever, gracias por sus ocurrencias, me divierte mucho y los admiro por sus directos, son de gran aprendizaje y entretenimiento. Muchas gracias, señora Ludy, por el aprecio, gracias por las palabras, por tomarse el tiempo de escribirnos este mensaje. La verdad es que nuestra intención es poder aportarles, poder ser de bendición para sus casas, y esa es la intención. Aprendizaje, entretenimiento, pero que vale la pena porque que sea siempre para edificar es nuestra mayor intención. Sé que hay mucha gente trabajando también para bien en redes sociales y le agradecemos que usted prefiera estar acá con nosotros. Un abrazo grande y mil bendiciones. Así es. Mi amor, ya el arroz lo que le faltan son como unos 5 minutos en el fogón. No sé si quieres que vayamos sirviendo la sopa porque sabes que están calientes. Mi amor, quisiera. El arroz, tú dices 5 minutos más el arroz. Sí. Quisiera, mi amor, que tú le probaras hasta tomando café. La sal a la sopa me parece. No, mi amor, yo se lo voy a probar. Dice, mi amor, que qué tal si le sacamos las pepitas a la. ¿Sí? A la sopa. Eso, mire, usted se la puede sacar. Mire. Si quieren, se la sacan ustedes antes de servírsela al cliente o a su familia. O ellos mismos la sacan. Por otro lado, también pueden triturarlas, mi amor. En el mortero, ustedes colocan estas pepitas que son pimienta de olor. Las colocan y las trituran bien trituraditas. No se sienten para nada. Y sueltan aún más sabor. Sí, mire, yo se las súper recomiendo. A mí personalmente me gusta mucho el sabor que le aporta esa bolita que usted ve ahí a la sopa. No es lo mismo si no la tiene realmente. Bueno, entonces vamos a ir sirviendo la sopa. Mi amor, ¿cómo quieres? ¿Te sirvo el bastimento junto con el arroz y la carne o te sirvo todas las sopas acá revueltas? Bastimento junto con arroz y carne y ahí está la sopita. Ahí. Okay. Échale las pepitas esas que yo me encargo de expulgar la sopa. No, de eso yo sí estoy segura. (risa)
María Teresa Moncada dice, se ve deliciosa, Dios lo siga bendiciendo. Diana Torres dice, numeral, cara buenísima. Diana Torres, cara buenísima. María Rosado dice, cara muy buena. Pedro Ledesma dice, saludos desde República Dominicana, siempre viendo sus videos, gracias por compartir con nosotros. Mi esposa Dani e hijos Nasha, Víctor y Pedro, pendiente de ustedes. Gracias. Señor Pedro Ledesma, de verdad le agradecemos que haga parte de la comunidad ADN Roca. Solo esperamos ser de bendición para su familia, sus hijos, su esposa, y que su hogar sea edificado a través de lo que mostramos acá en nuestras redes sociales. Así. Un abrazo grande, pero con mucho amor para su familia. Dios lo bendiga enormemente. Bueno, aquí estoy yo sirviendo lo que es la carne y el bastimento, para luego ya nada más colocarle la porción de arroz a Eber de Jesús. Mira, aquí lo voy a colocar. Voy a buscar. Ay, se me está derramando la Zaragoza. Qué bueno. Eliezer Castro en Montería. No solamente ve los videos para entretenerse, sino para enamorar más a su esposa, dice. Hombre, Eliezer, está sacando, o sea, que está haciendo rentable la cosa. No, yo. Bueno, yo creo que el arroz, voy a mirarlo nuevamente, yo creo que ya está. Entonces voy a buscar para ir a ver. Mi amor, este arroz Betty, tiene cara de que ya está. Sí, bueno, mi amor, si quieres vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo, porfa. A mí me gusta con cucayo, pero si ya la sopa está, cucayo lo damos para otro día. O lo subo más luego si quieres. Ya está, mi amor. Ya está la sopa, el arroz. Sí. Vamos a bajarlo entonces. Bueno, Eber va a venir con el arroz, ya que estoy probándolo, ya está. Ahí se transmite lo que yo veo. Ay, mi amor, ve. Gracias. Bueno, ya están aquí, porfa. Vamos a rodar un poquito más la olla para acá, cuidado con el celular. Para rodar el arroz. Bueno, mi amor, te faltó fue la cuchara de palo. La cucharita de totumo. La cuchara de totumo, bueno, necesitamos la logística cucharal. Bueno, vamos a servir con esto la porción de arroz. Deli Narváez dice, Eber, yo quiero. Y etiqueta a la señora Yubiri Vizcaíno y le dice, mañana la hacemos. Ojo con eso, no se vayan a quedar en palabras. Preparen esta deliciosa sopa porque no se van a arrepentir. Así es. Bueno, mi amor, ahí está. Para que tú degustes. Deja, ya te van a traer una cucharita. Yo tengo ya maestría en degustación y otros. Ahí está. El cilantro solamente para decorar. Bueno, estamos esperando la cuchara de palo para probar, degustar. Aquí José me está indicando, pero no lo entiendo cómo es que va a colocar a Totumo. ¿Así? Ahí. Bueno, ok. Bueno, mi amor, mira, aquí ya Pochi, gracias Pochi, te trajo una cucharita para que tú pruebes. Ten en cuenta que la sopa está caliente. Bueno, Anet Lucía Martínez dice, numeral cuchara de Totumo. Bueno, vea, señora Anet, aquí está. Vamos a menearla. ¿Para qué? Para que bote el fogaje. Ahí está. Bueno, está caliente. Ay, Dios mío. O sea, cuando usted vaya a comer sopa, no se las vaya a dar ansiado. La cual del fondo. De coger ese poco de sopa así. Y del fondo. Y metérsela así de un solo bocado, porque entonces la quemada va a ser linda. Y después no siente bien el sabor porque tiene la lengua no ya. No la disfruta, porque la lengua ya se le desollejó toda de, del fogaje de la sopa. Entonces ahí vamos. Entonces en vez de disfrutar lo que vas a llorar, ahí está. Enfríate. Usted para enfriar la sopa coge un poquito, cuácate. Hay gente que no sabe enfriar la sopa. Entonces dice que a la sopa no le gusta porque quema. Ay, Dios mío. Qué pechiche. Ahí está. Entonces uno viene, coge un poquito de sopa y sopla así. Si usted está delante de la novia, no vaya a soplar. No, eso no. ¿Qué hace? Con decencia. Ya, con decencia. Ay,
Ya le cogiste el sabor, déjame esa a mí. No le cogió bien el sabor. ¿Cómo te quedaron las sopas? ¿Cómo te quedaron las sopas, mi amor? Dice José. La verdad es que están buenas. José es testigo de que quien estuvo allá meneando todo esto fui yo. La sal, ¿cómo la sientes? ¿Está en el punto o la hace falta? Amor, de sal está bien. Ok. Te voy a decir. Ajá. Mira, o sea, esto está exquisito. Se la recomiendo. Plátano, plátano amarillo, jondele más plátano amarillo, todo el que quiera. Mi amor, lo que pasa es que el plátano está acá. Como no te lo agregué allá, entonces lo que pasa es que ustedes van partiendo pedacitos de plátano y van cogiendo allá con. O sea, con esta la sopa, mi amor, esta sopa está de primera. Yo soy bastante objetiva con la sopa. Yo les he dicho, miren, a mí una de las preparaciones que más me gusta son las sopas. Dios cuando mío. Cuando se. Mi amor, ya aprendí. Un conocimiento nuevo que quiero transferirle. Cuando usted se meta la cuchara caliente para no quemarse, vea. Da la vueltica y no siente el quemón. O nadie se da cuenta más bien que el quemaste. No, cuando le da la espalda allá, Yurley. Yo sí creo. Mi amor, la carne, allá está el bastimento y el arroz. Están deliciosas realmente. Yo les decía, yo soy muy objetiva con esto porque. Está muy buena, está muy buena. Una de las preparaciones, cuidado. No, bueno, Pochi, ven para que pruebes, Pochi. Pochi, ven para que pruebes, Pochi. La presa, ay, Dios mío. Ah, pero ya cogió la totuma de las presas. Miren, les decía, si a ustedes les gusta el cerdo que quede doradito, tostadito, lo pueden freír aparte. O también lo pueden guisar. Así es. ¿Cuál es la recomendación si lo van a freír? Que lo coloquen, si pueden, de la noche anterior. Si colocan a remojar la Zaragoza, coloquen el cerdo en una tacita. Le agregan buen ajo, sazonador en polvo, sal. Y lo dejan ahí como que coja ese sazón. Y al día siguiente lo ponen a freír, como cuando va a hacer chicharroncitos. Claro, más pequeños. Y cuando ya las sopas, digamos, hayan hervido bastante con la Zaragoza, los agrega. Ay, Dios mío. También eso es delicioso. El cerdo está gordo. Claro, Puchi, está sabrosa, Puchi. Esto es una sopa, esto es una sopa. No, las sopitas claritas bueno, esas. Yo lo que siento no. Mucho, pero yo me voy a servir. Yo no puedo esperar a terminar la transmisión. Yo me voy a servir mi sopita. ¿Viste? Si está se huele, hijo. Si está, si nos estás viendo. De lo que te estás perdiendo por ahí. Arrima porque la sopa está buena. ¿El que qué? Yo la salo, por eso quedó en el buen punto. Claro, señora María. María Rosado está diciendo que yo salo la sopa, pero al punto. Claro. No sé, no creo que sea, esté diciéndome usted que yo las dejo salar. Porque no he dado motivos para que ustedes piensen eso. Nos quedaron deliciosísimas las sopas. Mi amor, mira. Dirá Pochi, ay, a mí no me van a servir. Transferencia de sopa desde Seúl, Corea del Sur, dice Tajo King. Tajo King nos saluda desde Corea del Sur y enseguida empieza con el numeral transferencia de sopa. Vea, la señora Tajo King, mi amor. No es una sola palabra, es un nombre de una persona porque la gente quedó así como atónita. Cristóbal está bien, quedó así. Corea del Sur. Enfócanos ya. Ah, Cristóbal, la comunidad de N Roca está en Corea del Sur, está en Europa, está en Oceanía, está en aquí en Latinoamérica, en Norteamérica, en América Central. Entonces la señora Tajo King empieza a enumerar transferencia de sopa. Mi amor, la transferencia de sopa no es esto. La transferencia de sopa es la transferencia sopal a través de un beso. Dios Lady mío, Castillo. Qué cosa bonita. Vamos ahora hablamos de ese tema. Mientras le agradezco a la señora Lady Castillo que nos acaba de enviar 100 estrellas ayudándonos al logro del objetivo. Primo, ¿cuántas estrellas es que van? Tan deliciosas. Ay, mi amor, ¿y la sopa a mí? Ah, es esta. Sí, claro. Bueno, le voy a... 21.080 estrellas. Estamos a 24.000 estrellas de lograr el objetivo. Mañana hay nueva transmisión, si Dios lo ya permite. Miren, voy a contar los clientes que tengo aquí en el momento para vender esto ahí de sopa. Tengo uno. Ah, bueno, José me dice que dos porciones. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque hasta Pocho lo va a vender.
A ver, de Jesús también, 10, para que sepan, 10 clientes. Sin meter a Timoteo, que también toma buena sopa, y ese quiere. Lady Castillo mandó 200 estrellas, no 100. Ah, otras 200, o sea que van 300, señora Lady, muchas gracias. José pidió dos porciones porque pensó que era gratis. Bueno, Edgar. Edgar, Viti, Viti, llama a Edgar. Ya lo llamaste. Pero ahora. Edgar, para que vayas entrando en contexto junto a Sandy, tu esposa. La totuma Edgar, de sopa. Edgar, no, Edgar, Elías. Va saliendo más o menos en un David costo. David está en clase. En un costo aproximado tarde. De 10 mil pesos, porque son ustedes. Para que vean cómo somos nosotros aquí. No, mi amor, ¿sabes qué noté? Uh-huh. Que la sopa esa que tú tienes en la totuma sabe más al platanito maduro. Eso es porque Your Lady sirvió aquella con plátano revuelto y yo lo tengo aparte. Mi amor. Vamos, ve acá. Te sonó lo de la transferencia de sopa a través de un apasionante beso. Ay, ¿para qué sigo tomando sopa? Ay, mi amor, no importa. Aprovecha. Más bien, ya ponte serio con la gente que están ahí como que, ay, yo también allá pobrecitos degustándose no, la sopa. Mi amor, es verdad, mi amor. Están más dulcecitas esas. Sí, porque tienen el plátano aquí. No, yo les decía, vuelvo y lo repito, sinceramente están deliciosas. Esperen el video pronto, Dios mediante, para que ella tenga las cantidades exactas, amor, y puedan colocarle en plátano. Nelly Amaya Díaz dice, me regalan cucayo, bendiciones. Lamentablemente no se hizo cucayo. A mí me gusta el arroz con cucayo. Tú dices que no. Y Your Lady lo quitó rápido porque, ajá, de todas maneras. Mi amor, si se hizo cucayo. El cucayo es el pegado del arroz, como acá se le llama cucayo. No muy grueso, pero se le hizo. Me traigo una pimienta de olor. Yo les traigo una pimienta de olor. Eso hace parte, mi amor. Bueno, ¿de qué parte de Colombia somos? Somos del municipio de Córdoba, que está ubicado en el centro del departamento de Bolívar. Por acá, por la región de los Montes de María, la subregión de los Montes de María, la tierra de abundante yuca, abundante aguacate, abundante ñame, abundante auyama. O sea, que aquí lo que hay es, gracias a Dios, abundancia. Y entonces, aquí estamos nosotros preparando una sopa que ya la terminamos. Aquí estamos. Estoy emocionada, José. Mi amor, como siempre, las sopas tuyas no defraudan. Gracias por enseñarnos. Casi me trago una. Pochi ya se retiró de la mesa. Ella está esperando su tutumazo junto a José Pérez. Edgar, arrima, arrima, como dicen los campesinos. Cuando uno está comiendo en el monte, la arrima, gente dice, porque te vas a quedar sin sopa. Sandy, arrimen. Está Giselle Flores, que está diciendo, hay que hacer un tour gastronómico. Giselle, esa es la idea. Pronto se empezará a hacer un recorrido en todos los pueblos, de todos los corregimientos de este municipio, inicialmente, luego todo el departamento, la región Caribe, que está constituida por varios departamentos, después a las demás regiones de Colombia y después a las regiones de Latinoamérica, no solamente en las cuestiones de negocios gastronómicos, sino agronegocios y otro tipo de empresas en las que queremos nosotros entrar, para después enseñarles a ustedes cómo se puede generar empleo para ustedes y para bendecir a muchas más personas a través de los emprendimientos. Con cosas sencillas podemos llegar lejos. Entonces el tour va porque va. Mi amor, nos va a tocar cortar para que toda esta gente que está a nuestro alrededor pueda comer, que ellos también tienen hambre. Entonces, Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana, si Dios lo permite, nos reencontraremos porque necesitamos lograr un objetivo. Nos faltan 24 mil estrellas para lograrlo. Y no la vamos a dejar ahí a un tirito cuando podemos ver, darle un batazo. Ay, vamos a dejar perder la oportunidad. Cuando la veíamos casi imposible. Mi amor, eran 100 mil. Y nos faltan nada más 24 mil. Nos vamos a darle. Mañana volvemos a trabajar. Vamos a hacer ese sacrificio, si Dios nos lo permite. Claro. Un abrazo grande para todos. Dios los bendiga, gracias por acompañarnos todo el día. Chao. Así es, gracias una vez más. Chao, chao.